contigo. Vaya, vaya. Ya llegó el camión de la basura. ¡Ay! El camión de la... Aquí no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Aquí sí hay. ¡Ay, magazo! O sea, qué manera de cagarla y querer decir que no la cagaste. No hay nadie. No hay nadie, pero que yo soy... Pero switchame bien. Claro. No me estás switchando bien, compadre. No me estás entendiendo. No me estás entendiendo. ¿Qué? No quiero, no quiero, no quiero, no quiero ya. Hoy hice mucho coraje. ¿No oyeron el programa hoy de la mañana? ¿Lo oíste? No, no. El programa de Me lo dijo Adela, el de la radio. No saben qué diversión. Óiganlo en Spotify. En Spotify. Estuvo muy divertido, puras risas. Llegué de muy mal humor y salí de muy mal humor. Bueno, es que ¿cómo puede llegar uno después de oír la mañanera? A ver, que alguien me explique. Y después de oír a nuestro presidente en la reunión de Naciones Unidas ayer, hablando que Mussolini se llama Benito... Porque su papá de Mussolini era fan de Benito Juárez, admiraba mucho a Benito Juárez. Que mira, esa información, yo no sé, la sacó de Google, no lo sé, pero como si fuera un orgullo, ¿no? Mussolini, un dictador fascista. De Mussolini se inspiró Franco, Hitler, o sea, así, así las cosas, muchachos, así las cosas. Pero hoy queremos risas, ¿o qué queremos? Hoy se va a poner muy fuerte. Muy fuerte. Se va a poner fuerte, la verdad. Muy fuerte el programa. Estoy muy, muy nerviosa. De por sí, anda uno sensible. Suíchame bien, Jeremías. Esa no. La galería. Ah, claro, sí, claro, ok, ya, es un recorrido por la galería, todo está a la venta. Exactamente. Absolutamente. Llévele. Y luego ya te switchamos. Y luego ya me switchan a mí, y luego ya me switchan a mí. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bien, bien. Josué, ¿tu prueba negativa? ¿Todo bien? Salió positivo en todo lo demás. Pero, pues bien, negativo. Negativo, pareja. Negativo, ya estábamos preocupados todos yéndonos a hacer nosotros la prueba, pero ya salió negativo el buen Josué, que le dolía la garganta, ya tú también. No, fuera de broma, ahorita van a empezar a haber síntomas por lo de la influenza, etcétera. No hay que dejarlos pasar, de verdad, porque uno cree, ay, es una gripita, ¿eh? Al primer síntoma hay que consultar a un médico, porque puede no ser nada, pero justamente por eso es que se puede llegar a complicar, porque uno no le presta atención. Entonces, al primer síntoma, corran. Médico, inmediatamente. Por favor. Por favor. Entonces, qué bueno que todo bien, ¿eh, Josué? Entramos unos minutos tarde hoy porque la cagó Josué. Iba llegando. No es cierto, ya llevaba aquí un buen rato y la cagó Josué. Se me olvidó. Y luego, que porque le configuraron, que porque le desconfiguraron el DC del no sé qué. O sea, la culpa es de Jeremy. No, la culpa la tiene Josué. La culpa la tiene. Oiga, ¿no extrañan al Junior? Sí. Sí. Siempre traía pan. ¿Traía qué? Pan y dulces. ¿A poco? Siempre traía dulces para todos, ¿eh? Incluyéndome a mí. No, no puso aquí el puesto con el chicharrón. ¡Sí! ¿Ahora quién nos va a traer cositas? ¿Nadie? Pues nos los puede mandar, ¿no? Oye, dicen, ya ni enojarse vale la pena, Adela. Con el presidente, vamos, con ese ánimo. Yo regresando de Vegas. No, Romé, pues es que tú también te la pasas requete bien. Bueno, les decía que hoy tenemos un gran programa. No queremos hablar de... Sí queremos hablar, pero lo vamos a hacer con nuestros invitados de López Obrador. Viene una mujer guapísima. Guapísima, pero... ¡Bravo! Yo te amo más, pero encantadora, dulce, linda, chingona. Eso.
Luz María Cetina está con nosotros. Y luego viene un cuate también súper talentoso, actor, presentador, pero cantante, pero sabe de box, pero... Perdón lo que voy a decir, pero es hijo de un hombre al que yo voy a hablar en presente, quiero y admiro profundamente. Está con nosotros Héctor Suárez Gómez. ¡Bienvenido, los dos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Ah, ya! ¡Pásale! ¡Qué chiveados que no entramos! Sí, ¿por qué se chivean? Somos así, aquí pásale. Aquí todo es así. ¿Nos iban a dar un shot o algo así? Todo, todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Nos abrazamos. Pero, ¿tú qué dices? No, 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 ¿verdad? No, no, no. Pongamos nada más. Vienes del aeropuerto, ¿verdad? No vengo del aeropuerto, con, pero... Con así talón también, ¿no? Con todo, mana. Pues ya, ¿qué pásale, te digo? Uma. Traigan el spraycito este. Gracias. Qué gusto, buenas noches. Hola, 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 chiquita. Gracias por la invitación. Emocionante estar aquí. ¡Ah, ya cállate! Okay, ya ¡cállate! Sí, sí, sí. ¿Qué no te emocionante tenerlo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no te invitan para platicar? Y me dice la anfitriona, ya cállate. ¡Cállate! ¿Cuál emocionante, mana? El otro día estuvo aquí tu productor. Me dijo. Con Talina. Se portaron fatal, te vi. Nos portamos mal. Le sacaste mal hasta la sopa, Talina. Yo ya me sabía toda esa historia. ¿Ah, sí? Pues yo sí, la verdad. Yo creo yo que yo sí. Pero sí, yo no, dijo yo no cosas... Sabía, yo no sé la historia de Talina. Sí, pero... dijo cosas pero... que no había dicho, ¿eh? Sí, sí dijo cosas que nunca había dicho públicamente, sí, la verdad. Sí, creo. Pero estuvo muy divertida. Es que Talina es una mujer muy inteligente. Y muy divertida y muy y culta. Y muy divertida. Bueno, sí, es que estarás de acuerdo conmigo en que la gente inteligente es muy divertida. Cuando no te crees inteligente o no te sabes inteligente. Ah, no, eso pseudo. Porque si no, eso pseudo. La arrogancia gana, no, y el exacto, ego. Exacto. Todo se va a la mierda. O lo pseudo, ya sabes. Sí. No, pero la gente inteligente tiene un sentido del humor increíble. Entonces, y Talina es una mujer que encabeza eso que estás diciendo. De verdad, tenerla en Sal el Sol, porque lleva una temporada, apenas lleva como un mes y medio en el programa. Que fue de invitada y entonces ya se quedó. Sí, me encanta. Imagínate, arrasó. Es que no, la televisión mexicana necesita gente como Talina Fernández. Cierto. O sea, hay gente del pasado que puede claro, estar actual. Por claro. ejemplo, yo no entiendo cómo Memo Ochoa no está en un programa platicando con lo extraordinario charlador es que es. Es un gran conversador. Y con lo inteligente y divertido que es. Ella escribe, o sea, muy bien y cuenta las cosas de una manera increíble, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. A mí sí me encanta leerlo y cuando hace cosas y así en la radio y así, sí. Así es que Talina muy bien, qué, y qué que les va súper bien, ¿no? Está increíble tenerla. El rating y esas cosas que yo no le entiendo porque son números y lo pero mío no aparte son los ya números. Nadie le entiende al pinche ¿verdad? Rating, ¿no? Pues es que mira, ya o esto, sea, ya esto no ya sé se cómo esto ya se esto ya se partió en, claro, en muchos pedazos. En muchos pedazos. Sí, sí, sí. Antes el pastel era para una sí sola persona, ya está pero repartido no en muchos solo pedazos. Eso, porque además te pueden ver por muchos lados y entonces nada más te miden si te exacto, ven en el canal, pero que... si te ven por digital, sí, claro, en repetición, o en repetición, sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces ya eso del rating es muy relativo. ¿Pero el rating de la saga será relativo? No, la verdad es una chingonería. ¡Sí! Este ¡talento, inteligencia, guapura! ¡Invitadas! ¡Invitadas! Pero además, ¿lo planearon? Exacto, okay. Nosotros te queremos entrevistar a ti. ¿Tú exacto crees que no? ¿Ustedes lo planearon o esto fue una mera coincidencia que estemos juntos, esta loca y yo juntos? No, pues aquí no hay coincidencia. ¿Sabías que andábamos? No, supe no que eran muy pareja amigos. Y bueno, y pues diseñador ambos sexos nos exacto, nos, ahí nos se conocieron, muchísimo, ¿no? Sí. Ahí nos conocimos. ¿Y anduvieron en algún no, momento? No, 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 ¿cómo que crees? No, tú es estabas que lo casada. Mío no son los pelones. Bueno, sí, o sea, mi ex marido es pelón. O sea, pero ya, exacto, tu marido sí, no, es no, súper no, pelón. Todo, mira, la última persona que hizo casting para el personaje de Carolina. Uma. Ajá. De Uma, ya es que yo le digo Uma. Porque así le decía a su sobrina cuando era bebé. Sí. Entonces, ya estaba una actriz que estaba casi hecha. Y entonces llegó esta loca con sus ojos es guapis, increíbles. Guapísimo. Y lo hizo perfecto. Y esto, no voy a decir a quién negocié, pero con el productor. Ah. Negocié y le dije, órale, va. Yo te acepto tal, pero sí es ella. Y ni se conocía. No, nada. O sea, nada, del casting. Nada. Yo, llegó... Te voy a explicar rápido cómo es fue diseñador. Encantadora esta. Ah, no, lo es. Muchas gracias, es una me siento halagada, actriz, de verdad. Y poquititas mujeres saben hacer comedia como esta loca. Ella no sabe lo que es, que eso además es increíble. Claro. Porque entonces puedes hacer con ella en escena lo que quieras. Oye, ¿cómo no lo voy a amar, verdad?
¿Eso hace cuántos años de eso, eh? 20. ¿20? ¡No! Sí, sí, por Dios. 20. O sea, empezamos a grabar 2000, salió al aire 10 de enero del 2001. ¿Y por qué no lo vuelven a hacer 20 años después? Por eso te estamos diciendo que si nos invitaste por alguna coincidencia. Escucha cómo lo preguntó. Escucha cómo lo preguntó. 20 años después. Soy chingona, soy chingona. ¿Eres chingona? Yo sé, yo sé. Se me hace que lo quieres producir. Se me hace que por Adela. Se me hace que cuando lo empiecen a ofrecer, lo quieres para la saga. Exacto. ¿Qué? O sea, va a salir en... ¿Ya tienen plataforma? No. Ah. Hicimos, grabamos el teaser de venta. Ya hicimos el teaser. El teaser de venta. ¿Quién produce? No, o sea, todavía no sabemos. Va a estar Eduardo Jiménez Ponce, el creador. Ajá, va a estar. Ajá. El caso es que... Ah, pero ¿se juntaron usted o cómo? Los, el mismo elenco. El mismo elenco. Sin Julio Alemán, pero, que pero, paz descanse. Pero el fue mismo idea elenco. ¿De quién? De Eduardo, del creador. Ah, sí, sí. Okay. Eduardo Jiménez Ponce, que es el creador, nos habló y nos dijo, ¿cómo ven? Y todos dijimos, pues nunca lo habíamos pensado, no se nos había ocurrido. Y 20 años después. Digo, ¿ha ocurrido y va? Sí. Claro. Está increíble. Porque está tuvo increíble. Un exitazo esa serie, exitazo. Fue una gran serie, la verdad, sí. Y luego algo se desmadró en Televisa y entonces la barra de comedia la pasaron como hasta las 12 de la noche. Algo se obviamente, desmadró en Televisa. Qué raro que algo se desmadre en Televisa, ¿no? Algo se desmadró en Televisa. No, bueno, pero el caso es que duramos un año al aire. Al día siguiente, es que al día siguiente del estreno nos cambió la vida a todos porque rompimos récord de rating, de share. No, sí estuvo fuerte. Entonces, así, no, sí, yo fue, me acuerdo, sí fue algo, yo me acuerdo. Fue algo fuerte. Yo creo que fue de lo último, pues... De último bueno, va. De lo último que yo vi. Sí, sin lugar a dudas. La verdad, estaba, sí. ¿Sabes qué pasa? Que estaba muy bien escrito. Sí, Eduardo Jiménez Ponce es muy talentoso, muy estudiado. Y yo creo que eso es lo que hace falta en la comedia, en todo en México. Bueno, no, lo que hace falta en la vida es gente no improvisada. Sí, sin no duda. Nada más en la comedia. Pero sobre todo escritores, ¿eh? Sí. Buenos escritores hacen mucha falta en este país. Sí, porque talento hay mucho, pero buenos escritores. ¡Ah! ¡Qué padre! ¿Cuándo no la puedo ver o qué? Ya tienen el... Quiero ver el try que hay. Hicimos el teaser de venta. Ese lo van a presentar a diferentes plataformas. Claro. Netflix. Y, claro, okay. Y entonces quien diga va, ahí negociarán quienes lo vayan a producir. Y nosotros nada más nos vamos está a dedicar buenísimo. A trabajar. ¿Cuándo lo hicieron? Hace en agosto, un mes, ¿no? Hace un mes, sí. Sí. Ah, entonces ya se habían visto. Pero no, plan no. COVID, en Zoom. A cada claro. Por o sea, Zoom. El teaser va a estar con diferentes cuadros moviéndose y nosotros interactuando entre nosotros, pero nadie estuvo junto. Nadie estuvo con nadie. Mm. Ok, eso está. Es que tú vives en Miami, ¿no? ¿Desde hace cuánto? Desde hace 2 años. Porque por chamba, por ¿no? Por chamba. Ok. Ajá. O sea, por eso cambiaste tu residencia. Sí. Me fui a hacer Betty en New York. Ajá. So, nunca me imaginé que fuera a funcionar como funcionó. Después me quedé a ser asesor en unos programas. Hice todo el estudio de los guiones. Y luego acabo de terminar 100 días para enamorarnos, que se estrenó el jueves en Netflix. Que es un exitazo, ¿verdad? Y que está séptimo mundial. Sí. Séptimo mundial, primero en México, creo. Primero en México. Primero en México. En Latinoamérica está en 6 países en primero. En todos está dentro de los 10 y séptimo mundial. ¿De qué es? ¿Es comedia también? Es un dramedy. Ah, ok. Es un drama. O sea, está... ¿Pero los actores de dónde son? Mexicanos, argentino. Está Eric Elías. O sea, está Eric Elías. Guapote. Está Ilse Salas. Está Mariana Treviño. David Chocarro. Silvia Sáenz, Humberto Zurita, Sofía Lama, yo... ¿Todo radicando en Macarena, Miami? ¿Y la graban allá o qué? Originalmente ocurre en Houston. Ya. Entonces nos fuimos a Houston unos cuantos días, pero todo en Miami y los nuevos foros ¿Cuántos capítulos son? De la primera temporada son 57 y de la segunda deben de ser unos 55. Ah, ¿cómo? ¿De cuánto tiempo cada uno? O sea, 4 meses y 4 meses. Ah. Se estrenó primero allá... En abril, terminó en agosto, entramos el jueves en Netflix y el año que entra se estrenará la segunda temporada que terminamos de grabar en agosto. Allá la grabaron también. Ya, sí. Con COVID y todo. No sabes qué desesperación. Exámenes diarios, o sea, ibas, me imagino. Pero ustedes te hacían igual. La probita de que te metían el hisopo y todo. Todo te lo metían. ¿Cuántas veces te lo han metido? Todo te lo metían. Lunes, pero además. A mí también, güey. Lunes, miércoles y viernes nos lo metían 2 veces. ¿Y ya te acostumbraste? Más o menos, sí. Y jueves hasta y que viernes. Me empezó a sangrar y entonces ya. Oye, a eso te acostumbrarás. Sí, está muy fuerte. ¿A ti ya te la metieron? Fuerte.
Yo ya me la hice 6 veces ¿Por también. ¿Por qué tanto? Pues porque trabaja. Pues, oye, sí, yo trabajo en un foro y a mí nunca me la han hecho más que la digital. Me he salvado, fíjate. ¿Cuál digital? ¿No será que tenga COVID? ¿Cuál? No, la de acá, la del dedito, la del dedito. Esas no sirven. Pero, no, ¿verdad? No. Te lo tienen que meter el dedito, no me exacto, te lo tienen sí, que meter. Pero primero que se lo y desinfecten. Y adentro, ¿eh? Sí. 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 No, de veras. Sí, fue un rollo, porque te digo, había una prueba que diario les hacían el hisopado. Había una que te daban 20 minutos después el resultado y otra 2 días después. Entonces, diario, de lunes a sábado era diario, la que te los daban 20 minutos después. Y lunes, miércoles y viernes, las dos. Y no pasabas a foro hasta que no te daban el resultado que estabas negativo. Es que sí, la verdad está bien así, porque sí, si no, ya viste que hubo brote en Televisa. ¿Ahorita? ¿Ahoritita? Sí, con la máscara, en la producción de La Máscara. Fíjate que me suena, creo que Eduardo Clemesha lo produce, ¿verdad? Ah, te suena. Sí, y no me ha contado. Oye, eso. Clemesha fue el caso uno, ¿no? Ajá. No el cero, pero el uno. Sí. Estamos hablando de mi ex marido, sí, Eduardo Clemesha. Saludos. Pelón. Saludos, Eduardo Clemesha. Te llevas bien, ¿no? Saludos. Lo amo de amar. Ay, tanto. Por supuesto. Dije de amar, no de. No, te entiendo. De aquí. El buen papá de sus hijas. Sí, claro. Yo ahí te conocí. ¿Verdad? No, yo creo. Nos conocimos claro, en Acapulco, por ahí, con las niñitas chiquititas. Con las niñitas chiquititas. Sí. No, bueno, ya te conocía de antes. Digo, fuiste de entrevistas y cosas, pero claro, de convivir un poquito ahí, más, sí. Estaba padre. ¿Cuánto duraste casada? 13 años. No, bueno, tú sí duraste. ¿Tú? 2. ¿Te casaste? ¿Cómo? ¿La primera? ¿Y la segunda? Nunca me he vuelto a casar. ¿Tú te has casado la segunda? No. ¿Y por qué diste el anillo? ¿A quién? ¿No se lo diste? No. Ah, me habías confesado algo. ¿Yo te había confesado qué, loca? O sea, diste el anillo y qué te dijeron, no. ¿De qué anillo estamos hablando? Creo que es la confusión. Nunca. Me casé una vez con la mamá de mi hija en el 99. Ok. Duraste 2 años. 2 años. Nació Jimena. Y luego tuve otro hijo, pero no estábamos casados. Ah, ok. Y ya no estamos juntos. Ok. ¿Y no diste anillo? No di anillo ni nada. Nada. No. ¿Y con esa segunda cuánto duraste? Como 7 años. Ah. ¿Y volverías a dar el anillo? Que nada más lo di una vez, güey. Por eso que se lo volvería a dar. No. Pero cuando me casé no di anillo. ¿Tampoco? No, pues el anillo... No sea franga. A mí lo del anillo no se me da. No sea franga. No aflojada. Hay que ser generoso. Sí. Igual y llegará algún día alguien que me haga... Que lo merezca. Que me haga pensar que el matrimonio sí vale la pena y entonces... No sé el matrimonio, el anillo hay que dar. Sí, no, en algún momento lo daré. Ya el matrimonio es lo de menos. Estoy de acuerdo. Sí. Hay que ser generosos. Hay que ser generoso. Sí. No hay nada como un hombre generoso. Soy generoso, pero... Y una mujer soy también. Generoso, pero el anillo se cuece aparte. No, pero... Es cierto, pero tiene toda la razón. Soy muy generoso, el Adela, pero es el brillante. No, el anillo se cuece aparte, eso no entra dentro de la generosidad. Ah, ok. Te la doy. Un anillo es para siempre. Sí, te la doy. Un brillante es para sí, siempre. Sí, sí, sí. Sí, tiene razón. Tú te volviste a casar. Fíjate que no, estoy comprometida. No. Aquí hay brillantitos que lo avalan. Y claro. Fíjate que la vida me regresó al amor de mi vida. Yo tuve una relación cuando antes tenía 15 años de edad. De los 15 a los 21 años. Ok. Ok, anduve con Emilio, mi primer amor. Y fueron 7, 8 años de relación, increíble. Y de pronto gané Nuestra Belleza México y se me subieron los humos. Ah, fue Nuestra Belleza. Ajá. No fue misma. La primera regla. Ahí sí que me fui a Miss Universo. Sí, y me fui a Miss Universo, exacto. Y entonces yo ya me sentía la muy. Y entonces cuando regresé, Emilio ya tenía boda planeada, casa puesta por su papá arquitecto. Entonces, anillo y todo. El plan a los 21 años era, mi amor, ¿cómo quieres la escalera? ¿En caracol o recta? Y yo, pues recta, ¿no? ¡Recta! Y entonces, no, obviamente empecé a dudar. Dije, no, espérame. O sea, el mundo se me está abriendo. Tú ya quieres casarte, yo no estoy lista. Total, cortamos. Hijo. Y 22 años después estamos juntos. No. Llevamos 3 años juntos y nos casamos en 1 año. ¿Pero cómo fue el reencuentro? El reencuentro me buscó. Se murió mi papá hace 3 años. Para mí, mi papá fue mi mamá y mi papá al mismo claro, tiempo. Es que o sea, a mí todo. Sí, tu mamá murió muy chiquita, cuando tú eras muy chiquita. Entonces, mi papá era, bueno, mi asesor, mi confidente, mi psicólogo, mi administrador. O sea, mi mamá, mi papá, mi todo. Y entonces Emilio lo sabía. Se muere mi padre y me llena mi departamento de flores.
con una carta hermosa. Ay, mi rey. ¿Ves? Y, ¿ves? Sí. Y sabes, como que se fue el amor de mi vida. Yo eso sí lo he hecho. Ah, ok. Ok. Si no, toma nota. No, todo lo que esto. Eso, pero yo como lo siento, o sea, yo la verdad es que siento que siempre hay magia en la vida y soy una testigo. Uh-huh. Viviente de ello. O sea, yo puedo testificar que hay magia en la vida porque a mí me ha pasado todo el tiempo y lo que percibo de esto es que se fue el amor de mi vida, que era mi padre, y me trajo al amor de mi vida, que era Emilio. Ay, qué bonito, sí. Entonces, qué bonito. Estamos felices, felices, felices. Yo ya con 3 hijas, él con 2 hijos. Y entonces, ¿qué pues edades a empezar tienen esta ya tus aventura. Hijas? Luna. La mayor 18, luego 16 y Fátima 11. Que tu hija también, ¿qué hace tu hija? La mayor. La grande, pues está guapa, estudiando, ¿no? Está no en su último año de prepa. Entre que hace TikToks, ya hizo una primera película con Fernando Sariñaga, hizo un beat muy lindo, le encantó. Pero está como que me dice, siempre quiero hacer castings, pero quiero estudiar arquitectura, a lo se mejor. Se conocieron, o sea, hace unas semanas las dos. Bueno, ya se conocían en la escuela, pero se vieron en un hija? Algo. Tu hija y la mía, sí. ¿En dónde acaban de platicar y estuvieron juntas como 2 horas. ¿En algo de TikTok? Sí, sí, sí. Ah, sí. En Troop, en puede Troop, ser. En Troop. Es que ya hay agencias para TikTokers y todo este rollo. No. Sí, está muy ¿qué fuerte. ¿Qué es Troop? ¿Una agencia? Es una agencia para TikTokers. Sí, me acuerdo TikTokers. Que me mandaron el contrato para yo firmarlo. Ajá. ¿Y firmaste? Sí, junto con su mamá. Exacto. ¿Y sí. qué? ¿Y les pagan una lana por hacer TikToks o cómo? Cuando cierran campañas, yo tienen creo. Que, ¿no? Tienen que cerrar campañas, entonces ahí les dan una lana. Pero se conocían desde la escuela, desde chiquitas, porque iban en el Peterson. Exacto. Mira cómo nos junta la vida. Mira, nada más. Tiene razón esta mujer, hay magia. Testigo, oigan, ¿toman algo? Héctor nunca ha tomado nada. Un tequilita, un mezcalito. No bebo alcohol. Nunca aflojaste, ¿ves? Por lo del anillo, ya entendimos. No, yo soy aflojada, soy Adela, soy todo lo contrario a mi cara. Tú sí te chingas un tequila. Agüitas tequila, pero solo tequila no. Mezcal. Conmigo, solo sí. Conmigo. Un mezcal. Tequila o mezcal. Mezcal. ¿No? Yo creo que es el momento en el que te puedes probar un mezcal. No me gusta, no es algo que un juguito. No, pero me van a dar una agüita. Ah, una agüita. Sí, con eso soy muy feliz. Héctor nunca ha aflojado en el drink. Nunca fumé, nunca tomé. Uy, entonces mis consejos COVID no te sirven. ¿Cuáles son? Yo ayer di un consejo COVID. A ver. Está en el Instagram y en TikTok. ¿No los cuentas? Sí, claro. Y seguimos a ver, igual y te llaman de Troop. Mira, en una mano un cigarro, en la otra mano un tequila y no te tocas la cara, ¿no? Exacto. Claro, es el mejor consejo anti-COVID. No se me dio el vicio. No se me dio el vicio. ¿Qué te puedo yo decir? Nunca ni fumaste ni nada. Ni soy de antros, ni ella es testigo de. Sí, o sea, estábamos. Cuando nos fuimos a grabar. Eres muy casero, ¿no? Sí, sí, yo también. Muy tranquilo. O sea, cuando, tú también, cuando vino no, la. Sí, sí. La, sí, sí. No la tanto, cuarentena, para mí no fue gran diferencia. Mí, lo único que cambió fue no poder ir a un restaurante a comer sí. o a cenar. Pero fuera de eso, yo tampoco. Estaba ¿eh? Muy tranquilo. La verdad, ¿no sales mucho? Nada. ¿Nada? Nada. No lo pensaría, fíjate. Nada. Tú sí tienes que ver. Soy fiestera. Desmadrosa. Sí, soy fiestera. Pero en mi casa. Ajá, sí. Y entonces aquí te armaste un espacio. Mi fiesta desmadrosa. Privada, claro. Sí, claro. Está increíble. Con mis cuates, con gente que admiro. Con, no, está oye, padre. ¿Nunca invitas a alguien que no te caiga bien? ¿O por chamba sí? No. ¿O sí? La neta. No, a ver. La verdad. No, ha venido gente que no conozco, por ejemplo. Ok, que, ¿no? Que te recomienda a tu gente, que dice, oye, este está padre, está haciendo esto. Está haciendo esto. Ahora ya hay mucha gente que no conozco porque, pues, debido a mi edad, ¿no? Entonces, pero entonces sí, o son hijos pasar, de mis amigos, ¿no? Algo así. Alguien sí. Que no te caiga, pero que está, o sea, que dices, sí, tengo que tenerlo para entrevistarla o entrevistarlo, no. Sí, claro. Sí, ¿verdad? En este programa no, pero lo he hecho, sí. Ah, claro. No, claro. En sí, este programa no, cuando porque estabas en otras es como un divertimento, sí, es ¿no? Como la venir verdad. A tu sala a exacto. Platicar. Es un divertimento. Pero sí, muchas veces sí me ha pasado, claro. Mucha gente que no me cae nada bien. Tu papá fue de los primeros que vino a Saga, ¿se acuerda? Sí, de los primeros. ¿A poco? De los gracias. Primeros. Y luego regresó hace un año. Y regresó cuando, hace un año. Cuando nos estábamos comunicando. Exacto. Desde Miami. ¿Pero qué crees? Que esa vez que vino, ajá. La primera. ¿Este lo puedo quitar o es sí. Parte de la escenografía? No. Todo está a la venta, por si quieres. Tú estás comprar. En tu casa. Vente más para acá, papacito. Tú estás en tu casa. Bueno, podemos decir pero saludo. Pero todo está ¿no? A la venta, ¿eh? Todo está a la venta. Todo está a la venta. Júralo. Es una galería, sí, claro. Qué padre. La neta.
Está padre. ¿Este foto está a la venta? Oye, no, la que piensa no, que tiene poco presupuesto. No. ¿Este de a cómo? No creo que nadie lo quiera. ¿El pinche ratón qué? Es el ratón de la saga. Es el ratón de la saga, pues güey. Es que yo sé que esta es la magia de este lugar, ¿ves? Claro, pero ese no se vende. Pero todo lo demás, incluyéndolos a ellos, a mí, a ¿sí? todos, nos vendemos. Bueno, todo. Pues vendamos este saludo. Lo que hay que hacer para tragar, ¿verdad? Gracias por salud, la invitación. Salud. Bienvenido. Un placer enorme. Te amo. Te amo. Yo a ti. Oye, salucita. No, te voy a explicar. Es que yo dije, mucha gente me habla y me dice, me quedé sin chamba, entonces estoy pintando. O los artesanos me dicen, no estamos vendiendo nada. Entonces les dije, hagamos una galería, ¿no? Y ya se vendieron como 3 piezas. Está increíble. Esto está padre. No está nada mal que la gente que pinta y que hace esculturas está sea padre, los que te den la escenografía. Sí, está increíble. Y la gente que hace muebles y todo eso está padre. ¿También los muebles? No, eso es un patrocinio. Tranquilo. Ah, bueno, no. Bueno, ok, pero podría ser. Te estoy dando ideas. Me dieron los muebles. Las lámparas. Fíjate que para mi Instagram Live de mañana no tengo estas lámparas. Mira, qué buena nalga. Mira. Ay, qué buena nalga. Ay, güey, tienes razón, no la había visto. Pero ve, por ejemplo, estos son de un estudio de artesanos huicholes. Está hermoso. Ven a más. Increíble, pero ves, pero también podrías la escenografía. De León. La gente que diseña muebles también podría traerte la escenografía y claro, también ponerse en venta. Claro, si lo vendemos. Ya está. Aquí todo, hay que ayudar. Hay que ayudar. El hombre es creativo, fíjate. Sí, el hombre es creativo. No nos cabe la menor duda. Bueno, esa primera vez que vino tu papá, yo creo que llevábamos una semana en SAR. Sí, nada. Se nos cae el pinche internet. Wey. No, ¿de verdad? Pero aparte, no, horrible, horrible. Pero aparte. Creo que se había ido la luz. Ah, porque estaba lloviendo, ¿no? Era época, estaba lloviendo fortísimo. Y se nos cayó la pinche, se nos cayó la señal. Y tu papá, tan chingón y generoso como siempre fue conmigo, aguantó vara y lo hicimos con un celularcito. No, a toda madre. Con pues toda la paciencia del mundo. Sí, por lo menos tuvieron manera de sacar adelante el programa. Lo sacamos porque ya lo hicimos con un celular, sí. Pero pues no teníamos este equipo, la verdad. Hemos mejorado un poco. Hemos mejorado. Sí, no, se ve. O sea, se empezaste con poquitos elementos. Okay, me puedo quitar el saco, ¿no? Puedes quitarte lo que como tú que quieras. Me estoy asando. Oye, a ver, ¿hace mucho calor hoy o ya son los bochornos? Fíjate hoy que hace mucho calor. ¿Ya tienes bochornos? ¿El mío? No ¿qué sé. Poca no, de ya la tienes, ya tienes ¿ya me bochornos? Viste muy mayor? No, pero pues ya. Yo no oye, sé, bochornos ya podría tener, pero todavía no tengo, fíjate. Lo que pasa es que el mezcal sí me da la calor. Sí, da calor. Hasta hoy está haciendo mucho calor. Hoy me da la calor. ¿Cuándo llegaste? Llegué el jueves en la noche. No, el viernes ya en la noche. Unos el viernes días. En la noche, porque fui de sorpresa con Pablo el sábado. ¿Tu hijo? Sí, que era su fiesta y él no sabía que yo venía, entonces ahí llegué. ¡Ay! Gran emoción. Sí, total. Pues sí, claro. ¿Qué ¿Cumplió años? Cumplió 6. Cumplió 6 el 8 de septiembre, pero su fiesta fue el sábado. Está chiquito. Está muy chiquito. Está mi ruña. Sí, y entonces... ¿No lo extrañas muchísimo? Muchísimo. Sobre todo, él iba cada 6 semanas. Y cuando vino todo esto de la pandemia, dejó de venir. Luego yo vine con todo lo de mi papá. Y sigue sin poder ir. Y ahorita me dijo, papá, pero así textual, es que yo necesito más tiempo solo con mi papá. Claro. Me hizo mierda y entonces cambié mi boleto. Pero cambié mi boleto y me voy hasta el domingo para que estemos pegaditos. Cuéntale a Adela. ¿Cuándo vienes? ¿Dónde te quedas? Intrometa, ¿no? Así en la entrevista. En mi casa de Polanco. ¿Y él se va contigo? Sí. Ah, sí, entonces sí conviven. Pero originalmente, sí, claro. Originalmente me iba mañana. Lo fui a dejar ayer. Pues, y entonces me habló ayer por teléfono llorando. Así me dijo, pero así me dijo, papá. Yo necesito más tiempo con mi papá solo. Yo lo necesito. Ay, no, pues yo te lo doy. Cuéntales qué te decía cuando se murió tu papá. O sea, de esta sabiduría del más allá que me... Bueno, primero hizo un video, el video este que hizo... ¿Quién? Que está meditando mi hijo. Su hijo. El día que murió mi papá estaba meditando y entonces volteé a la cámara. Dijo, me voy a tronar, espérame. Y entonces le dijo a la cámara, busca la luz, abuelo. Sí, no, terrible. Por ahí lo tengo en mi Instagram. Sí, estaba. ¿Ah, lo subiste? Sí, claro. Ah, ¿por qué no te sigo? Te voy a seguir. No sé, porque no me quieres. No, te voy a seguir. No, ya dijo exacto. Que solamente invita a la que exacto. Sí, pero creo que yo vine colado porque venías tú. No. ¿A quién le traemos a esta pinche vieja para que se la pase bien? No, yo los traje a los dos porque van a ser diseñador ambos sexos 20 años después. La primicia, exacto. Chingado. Y, caray. Y al día siguiente le marco por teléfono, por FaceTime. Yo todavía seguía en Cocoyoc. Y me dice, mira, papá, sale al balcón, pero ya sabes que la luz hace que no se pueda ver bien y me enseña algo. Y le digo, no veo bien. ¿Qué es eso? Me dice, es alpiste.
Digo, ¿por qué pusiste el bistec? Al camino. No, es por si mi papá, por si mi abuelo viene en forma de paloma para que tenga que comer. Ay, no comes. No, pero... Seis años. No, divino. Que de por sí me hiciste llorar mucho el otro día, ¿eh? Bueno, ¿vas a decir que sí o no? Yo, por supuesto que sí, es un honor para mí, pero creo que no debería intervenir nadie más. No. En el prólogo. No, el prólogo. Pero ¿sí? Es tan íntimo que yo creo que se debe ir sin... No, sí quiero un prólogo. Mira, con mucho gusto. ¿Sabes qué sucede? Es que estoy escribiendo el libro de mi papá. Y me mandó los primeros. Pero en realidad... Wow. Te dije, te va a sorprender porque no es una biografía. En realidad es la historia de amor de un papá y de un hijo de toda la vida. Y para mí el camino de mi papá al final empieza ese día en tu programa. O sea, el día que yo estaba en Miami, que les empecé a escribir, que viajé 2 días después, que a él lo operaron, ahí fue la última operación. O sea, este es el último año de mi papá. Entonces, por eso te lo pedí a ti, porque como que es el inicio del final. Sí. Ese programa en particular fue el inicio del final. Sí, yo lo vi aquí, estaba como y me escribiste, muy delgado. Y me escribiste muy preocupada, como había salido. Muy preocupada, sí. Que además salió muy bien. Pero además, digo, yo lo agradecí muchísimo porque vino de su casa, ¿no? Vino de Morelos. No, estar te quería muchísimo. Yo también, muchísimo, la verdad. Pero dime muchísimo. Una cosa, ¿hablaron de su enfermedad en ese programa? Sí, claro, él habló de todo el problema del cáncer que había tenido. Y que lo iban a operar ya le habían en un quitado, par de días. Le acababan de quitar, él vino en agosto, en junio le habían quitado un riñón, el riñón izquierdo, y esa operación de septiembre le quitaban la próstata y la vejiga, y con eso se quedaba libre de cáncer, y con eso se quedó libre de cáncer. Okay. Todos nos quedamos muy tranquilos después. No. Okay. Le dio entonces, un paro, ¿no? Un paro cardiorrespiratorio. 10 días antes, me marca por teléfono, ya estoy hasta la madre, me lleva la chingada, ya no quiero medicinas, cabrón. No te las tomes. Ya sí, igual. No te las tomes. Ya, estoy hasta la madre, que no me estén chingando porque no quiero comer. ¿Sabes qué quiero, cabrón? ¿Sabes qué quiero? Que meterme a la cama. Le dije, métete a la cama. ¿Eso quieres? Sí, métete a la cama, quédate tranquilo, no te quieres salir, ¿no? Échate en la cama, eso vas, hazle caso a tu intuición. Sí, claro. Nos despedimos. Y 4 días después, hijo, agarré un avión. Te fuiste. Sí, dije, esto... Intuición. ¿Pero por qué? ¿Se sentía mal o nada más dijiste, ya no está bien? Días antes de esa llamada, empezó a quejarse mucho que no estaba a gusto y que no se sentía bien y que no estaba contento y que le dolía. Y le digo, pa, pero si te sientes mal, váyanse al hospital ya. Me dijo, no es de hospital, es... Nada siento más, una no incomodidad, me estoy... sí, siento mucha incomodidad. Me habla después... Y me dice esto que narro en el libro, se mete a la cama y él en realidad, lo que sabemos, Sara, su viuda, mis hermanos, mi mamá, su hermano Gustavo, que estuvo ahí todo el tiempo pegado, sabemos que él cuando se metió a la cama nos estaba diciendo, yo ya no quiero más, ya no me da el cuerpo ni la fuerza. Entonces ver a este hombre... Wow. Como narro en el primer capítulo, tan lleno de energía y que le sobraba y que era un huracán de energía. Verlo quieto, tranquilo, fue muy fuerte. Que te dijera, me incomoda, o sea, como que ya le incomodaba la vida. Sí, estaba... No se estaba inquieto, yo creo. Él cuando me dijo, me incomoda mucho mi sonda, fue a que le cambiaran la sonda. Entonces tenía una pequeña infección y se quedó como 8 días en el hospital. Y salió, no pasó nada. Y esos días siguientes fue cuando empezó a sentirse muy mal, incómodo, y fue cuando tuvimos esta conversación y sabíamos todos que él ya se quería ir. Qué grueso. ¿Qué edad tenía? Iba a cumplir 80, hubiera cumplido 82 este 21 de octubre. No, yo lo vi aquí, me sorprende, y le dije, me sorprende muchísimo porque venía con el proyecto este que iba a hacer en Televisa. Y ahí va el golpe. Ajá. Lo desgastó mucho, lo desgastó mucho que le dieran largas y que no le hablaran de frente y que no le hablaran con la neta. Yo y le que, dije, y yo que, sí le dije. Y que, le y dije, que lo hicieran porque estaba ir. Estaba tan entusiasmado y le dije al final del venir. Programa. Eso lo lastimó mucho. Días antes de eso, fue a Miami con Pablo, que fue la última vez que estuvimos juntos. Realmente juntos. Fue conviviendo. Ahí. Sí. Y me llamó al cuarto de visitas de la casa y me dijo... Ya me quiero retirar. Le dije, ¿cómo crees? Sí. ¿Por qué quieres que te acompañe mañana
a tu grabación a Telemundo. Le dije, pues porque quiero que todo el mundo vea lo bien que estás, cabrón. Quiero que te vean bien. Todavía tienes un chingo que dar. No, ya, no quiero. En Televisa nomás me están viendo la cara de pendejo y no me van a dar el programa. Es que algo se desmadró en Televisa. Sí. Te digo. Y se sentía rechazado. Le dije, pa, vea por favor, lo empecé a animar, ¿no? Ve a Anthony Hopkins cómo sigue trabajando a tu edad y De Niro y todos. Es nada más una... Sí, exactamente, una pausa en tu vida, es un compás de espera y ahorita va a venir algo más chido. Y lo veía ya caminando despacio, pero no me importó. Todavía pudimos ver una última función de Vox increíble. Te lo cuentas en el libro. Sí, le compré una cobijita especial porque sabía que le iba a dar pena en frente de Pablo y de mí su sonda que se atoraba aquí en el tobillo. Entonces se puso su cobijita y vimos una función de Vox como cuando tenía yo 4 años y me sentaba en sus rodillas a ver lo que me hice gran aficionado por su culpa. Yo sé. Pero además le sabes, pues luego estabas haciendo partido, encuentros, sí, ¿no? Comentaba Vox en Televisa, sí. Y desde hace 6 meses con un extraordinario periodista deportivo y narrador de Vox que se llama Ernesto, tiene un canal increíble en YouTube que se llama No Puedes Jugar Boxeo. Un día hicimos un live para hablar de Vox en Instagram y duró 4 horas y media el live. Y nos seguimos viendo todos los jueves y ya se convirtió en un programa de televisión. Ah, ok. Sí, no, lo hacemos por YouTube, por su canal. Oh, wow. Que se llama, el programa se llama Aquí se habla de Vox. Ah, ok. Está bien padre. Pero pues de ahí te viene la afición y el conocimiento. Y que él me calzó guantes antes de enseñarme a patear un balón. Ah, mira. Sí, y me encanta. ¿Y el fútbol te gusta? Bueno, esta loca me molestaba cuando estábamos haciendo diseñador. ¿Te acuerdas que además en esa época boxeaba yo casi todos los días? Sí. Casi no estabas mamey. Oye. Estaba muy es marcado. Es que son pérdidas muy fuertes, ¿no? No, la de no, tu no, papá, la de tu papá, la de mi mamá. Y ella no sabes lo cerquita que estuvo. Hermoso. Y me hizo una entrevista preciosa en su programa. No quise hablar con nadie. Dije, voy a hablar... Si tú me hubieras pedido, hubiera hablado, pero no. Es que a mí me... Sí, yo sé que te dio pudor. Pero Andrea, Javier Poza, Susana Moscatel y Uma son mis amigos. Los quiero. Entonces, sabía que iba a ser algo más que una plática. Claro. Y fue muy bonito, fue muy bonito. Pero sí son pérdidas muy fuertes. ¿Cómo? ¿Para mí? Mi cómplice. Y aparte, lo más fuerte es que es irreparable. Nadie sustituye ese espacio... Esas conversaciones, esos momentos, se queda ahí un... Yo siento que es como vivir como si fuéramos un queso gruyer, ¿no? Hay ciertos huecos que aprendes. Nadie puede. Y el queso sigue siendo rico y lo disfrutas. Pero nadie los puede llenar. Nadie. Para mí es mi mejor amigo, el gran amor de mi vida, mi cómplice. Sobre todo eso, mi cómplice. Nos divertimos. Y los últimos años... que me convertí yo como en su papá, que él iba y me preguntaba, yo los últimos 4... Eso también de los hijos es tremendo. Los últimos 5 años, todo lo que veías en YouTube de él, la gran mayoría se los escribía yo. Su justo verdad y todo eso se los escribía yo. Y yo le escribí su estando para que hiciéramos Los Locos Suárez y yo le dirigí La Señora Presidenta. Entonces estuvimos... Muy cerca. Desayunando, comiendo, cenando, de viaje en los aviones, carretera, muy pegados los últimos años. Que fue plan con maña, ¿eh? O sea, claro, pero por supuesto, para disfrutar. Pero por supuesto. Claro. Pero sí, fíjate que este momento en el que los hijos se convierten en los padres, ¿no? Es muy fuerte para las dos partes. Sí. ¿No? La verdad. Me hubiera encantado vivirlo, que también esa es otra. ¿Tu papá se murió joven? 78 años, muy lúcido, muy fuerte, un roble, un señor de verdad con una presencia, con una salud... perfecta, y de pronto le dio una neumonía atípica. Entonces, le faltaba el aire, no sé qué, como que no se sentía perfecto, fue al hospital y ya no salió. O sea, lo intubaron, estuvo mal, de más, y ya llegó a casa, todavía brindó, se tomó una copa, y al día siguiente, bye. Como que agarró fuerza en el hospital para salir y morir en casa. Sí, qué bueno. Sí, qué fuerte. Entonces, sí, las ausencias son muy, muy, muy fuertes, sí, la muy, verdad. Muy fuertes. Sí, muy lo sé. Fuertes. Yo no lo entiendes, realmente no lo entiendes hasta que no lo vives.
Sí, no, no. Sí, nadie te lo puede entender hasta que, si no lo vivió. Es un dolor muy cabrón. Sí lo es. Muy, muy cabrón. Bueno, después de los 5 capítulos que leíste, yo acabé drenado. Tuve que parar. O sea, no hay 3 capítulos que van a la mitad, pero no he querido seguir escribiendo porque... ¿Lo haces en computadora o hay algo a mano? Yo escribo en computadora o en mi teléfono. Ah, ok. Sí. Okay. Me aíslo con música, sobre todo para este libro. Hice una playlist de toda la lista de música de Morricone y otras que oía mi papá para tenerlo muy presente y poder... Yo cuando poder leí escribir lo de Morricone, últimamente me ha dado por escuchar diario a Morricone, ¿no? O sea... Murió recientemente. Después, ¿no? De él, sí. Entonces he estado escucha y escucha. Y cuando leí esa parte en el capítulo, dije, ay, es que qué fuerte. Y ya yo, le dije, me vas a hacer llorar, pelón. Yo no, me dijo, uy, sí, vas a llorar. Sí, vas a llorar. Y yo te voy a hacer llorar ahorita, porque mira lo que dijo de ti, qué bonito, cuando estuvo aquí con nosotros. ¿Ahí lo tienen? Sí. ¿Cuál fue tu experiencia de hacer el stand-up, si es como los monólogos que te aventabas? O sea, es que es muy diferente el monólogo a un stand-up. A ver. A mí de pronto Héctor me llama hace muchos años para que yo lo dirigiera en El Pelón en sus tiempos de cólera. Ah, claro, claro. Y yo, sin tener la menor idea de lo que era el stand-up, pues lo fui a dirigir. Pues dirigí espacio escénico, tonos, matices, pausas, todo esto. Pausas dramáticas. Entonces, sí, entonces estuve haciéndolo durante muchos años y durante muchos años me estuvo diciendo, papá, vente a hacer... No. Total que dije, pues ¿por qué no? Pues sí. Vamos a conocer algo más. Claro. Va, hijo. Entonces tiene sus reglas el stand-up. Entonces estás mintiendo y tienes que hablar de ti. De ti en primera persona, no puedes hablar de manía ni ejemplos. Nada. Entonces tienes que mentir. ¿Hasta a dónde mí está me pasó el otro día? Y se vale mentir. Ay, sí, puedes inventar, claro, todo, pero es a mí. Pero es a mí, sí, exacto. Y fue una experiencia extraordinaria con la gente. Nunca he estado en un lugar donde la gente pateara y se riera tanto como en ese, como en esos 2 años con Héctor, mi hijo. ¡Qué maravilla! Y ahorita está en Miami, ya se va a quedar allá. Le ha ido muy bien. Lo agarró Telemundo. Primero como actor. Que a Telemundo le está yendo súper. Y ahorita ya tiene otra telenovela. Y lo agarraron como creativo y director. ¿Ah, sí? Sí. Y se fue con entonces su es familia. Es muy talentoso, chavo. ¿Sí? Sí. ¿Y se fue con su familia o va y no, viene? No, él vive solo. Ah. Y mi nieto va a verlo a cada rato. Okay. Yo se lo llevo a veces. Ah, ok. Por cierto... Tu hijo Héctor te está viendo, nos está viendo en el Facebook. Hola, así. Mi amor, ¿cómo estás, hijito de mi alma? Ya voy a llorar te yo amo. También. Ya, qué horror. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás, hijo? Es que puto soy. Pero es que cómo no. Es que cómo no. Sí. Ay, ya, Héctor, me vas a hacer llorar a mí también. Te amo, mi amor. Cuídate. ¿Va a venir a la operación? Sí, ¿no? Sí, viene la operación. Sí, Héctor. Sí, viene. Oye, ¿de tus hijos solo Héctor se dedica a lo mismo que tú? Sí. Qué difícil para Héctor también, ¿no? De haber sido sí. fácil. Fíjate que yo le pedí perdón un día a mi hijo. Le digo, ¿sabes qué, hijito? De veras, si hubiera yo sabido lo que sé ahora, no te hubiera puesto nunca Héctor Suárez. Te hubiera puesto otro nombre. Sé que te metí unas broncas. Pues sí, porque... Perdóname, hijo. Pero uno como hombre machote, y que te llamaras igual que yo, pero nunca pensé las consecuencias que esto te traería, hijo. Discúlpame. Pero le ha ido bien. No, digo, le ha ido a pero madre, le costó, ¿eh? Chingón, le costó hijo. Trabajo, la verdad. No, claro, sí. O sea, ser hijo de Héctor Suárez, no manches, y dedicarte a lo mismo, no está. Es un chingón, mi hijo. Me rebasó. Mi hijo me rebasó. En conocimientos, en cultura, en todo. Es un chingón, mi hijo. Qué bonito. Yo le llevo a los toros de niño y sabe más de toros que yo, que bueno, no tiene. O sea, no, falta que narre una corrida y se la creo. Narraba box. Box, sí. Opina, da opinión. Pero también lo puede narrar. Pero el gusto por el box también es. Es que yo lo llevaba de niño, con mantequilla a Nápoles a verlo, ya. Sí. Sí, no, lo llevaba. ¿Las luchas te gustan? ¿Qué? Las luchas. No, eso no. El box, sí. El box, sí. ¡Bravo, bravo! ¡Qué bonito! Yo me voy a poner...
poner de pie porque de veras. No, bueno. Qué bonito, pero qué bonito cómo hablo de ti. Qué bonito cómo hablas tú de él también. Así exactamente nos llevábamos. Qué bonito, la verdad. ¿Sí fue fuerte llamarte Héctor Suárez? Como él dice y que te pidió. Yo ya estoy acaparando la entrevista. Ay, no, esta no es entrevista. Al principio. Sí, claro. Tengo 46 años en esto. Al principio fue muy complicado, muy difícil. Pero después se volvió no fácil, pero empecé a construir mi propio caminito. Nunca quise trabajar con él hasta que yo no tuviera un nombre. Y la primera vez que trabajamos juntos fue porque yo le llamé para que trabajara conmigo, no él a mí, a una obra que estaba produciendo. Siempre va a ser complicado. El problema es que la gente cree, cuando tú te apareces por primera vez, cree que tienes la obligación de tener el mismo talento, el mismo éxito y las mismas tablas, conocimiento de tu papá 40 años después, claro, pero tú al inicio, claro, y estás empezando. Eso fue muy complicado. Sí, está muy duro. ¿Sabes lo disciplinado y obsesivo que soy con eso? El llamarme así y haberme agregado Gomis, que también es rendirle mamá, claro, honor a mi mamá, que seguramente nos está viendo. Mami, te mando besos. Igual, besito. Yo siempre la veía de chiquita. Pues sí. Está claro. Era tu Miss, que veías en Telekinder. Claro, por supuesto. Esto me hizo ser muy serio y tomarme muy en serio la profesión y estudiar y estar al día y no dejar que el tiempo me rebasara. Y realmente así sigo. Nunca, a ver, soy hijo de un genio y cuando, ya sabes, en Twitter cuando te quieren joder, ¿no? Pues dale, los haters, a ver. Claro. El 99% del gremio mexicano no va a poder superar a mi papá. Sí. No tendría por qué superarlo, claro, yo. Eso no está en mis manos. Yo soy otra persona distinta. Pero sí hay mucho de genético, ¿eh? Está en los genes y tú eres muy talentoso. Exacto. O sea, distinto. Sí. Distinto. Soy muy distinto. Distinto. Qué bueno que eres distinto. Pero además eso me enseñaron mis papás, los dos. A mi hermana y a mí nos enseñaron a ser seres individuales y a sabernos valer en la vida por nosotros mismos. Eso siempre se los voy a agradecer. Y fueron estrictos de cierta manera y eso me sirvió para mi profesión. Porque además, mi papá en la carrera, pero mi mamá Gomis con su hermana escritora y el abuelo Gomis cultísimo, sí, y que sí, hablaba 9 idiomas. Entonces, toda la parte cultural por ese lado Gomis también fue muy fuerte. Pero ve qué bien, porque pues aquí... Sí, no. Sí, claro, se juntaron los genes. Los genes, claro. Sí. Salud por todo eso. Sí. Salud, gracias. Qué bonito lo que... Qué bonito. No lo había visto desde ese día. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Hace un año fue esto? Sí, fue a finales de agosto. Estuvo aquí 2 días antes de su operación. Días antes de la operación. Antes, sí. Yo llegué aquí el 30 de agosto... 31 y él se operó el 1 de septiembre. Exacto. Sí. Que yo le escribía y tú me contestaste. Sí, que te dio mi teléfono. Tu celular. No. Él te dio mi celular. Me dijiste, hola, soy Adela, sí, te voy a escribir cuando salga. Sí. Ay. Sí, un genio. Sí, fue un genio maravilloso. Bueno, pero tú tienes un IQ interesante. Es cierto. A veces es muy beneficia y otras veces no, porque te hartas, ¿verdad? De mí, sí. principalmente. Y de la gente, y por eso soy solito y así. Sí, Uma me conoce muy bien, muy. Oye. Creo, o sea, sin ser una pareja que haya vivido conmigo, de todo el elenco de diseñador, Chantal, porque crecimos juntos, pero me conoce... Perfecto. Justo hoy hice una historia de Pablo Neruda. Acaba de cumplir años de muerte. Justo hoy. Y acabé diciendo esta frase del que decía, hay cierto placer en la locura, ¿no? Y sí. Pues la verdad, o sea, hay cierto encanto en la locura. Y benditos aquellos que estamos un poco locos, la verdad. No, bueno, es que ser normal, ¿no? Qué pinche hueva. ¡Qué hueva, güey! Sí, no. ¡Qué hueva! A mí me encanta. Yo soy normalita. No, nada normal. Que seas nada normal. Tenemos un estilo de locura muy distinto. O sea, por ejemplo, hablando de Vox, la primera vez que nos enojamos Luzma y yo, ella se casó por primera vez el 2 de diciembre del 2001. Okay. Y entonces... Había una... No, el 2000. Había un macho, ¿qué? Espérame, y entonces me dice, ¿vas a ir a mi boda? Y
digo, puta, ¿quieres que te diga la verdad? No. O que te diga. Además, eso siempre me caga, porque yo siempre digo la neta, no sé cómo, no sé. No hay filtro. Sí, no, le digo, la neta o te la envuelvo. No, la neta, le digo, güey, ese día pelean Tito Trinidad contra el Feroz Vargas y la estoy esperando desde hace 3 meses. Ve mi cara. Y se pone así y le digo, pero además, espérate. Ni hubiera ido. Güey, pero además, si no voy, no te importa, ¿verdad? Pues no, y dije, bueno, pero además, ¿por qué me tiene que costar tu pinche boda? Tengo que comprar boletos de avión y quiero ver la pelea, no te enojes, yo te amo y la chinga. Y se enojó. Ah, sí te enojaste. Héctor, yo te quería ir conmigo. Sí te enojaste. Sí, 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 sí. Porque sí, sí. Si me hubiera arrepentido. Ella y yo tuvimos encuentros y desencuentros durante las grabaciones. ¿Con quién me hubiera escapado? ¿Con quién me hubiera escapado? Mira, nos queríamos tanto y había tanta admiración de uno al otro que hubo muchas veces que había pleito, no pleito cantado, pero nos... ¡Ay! Nos, pero sí, nunca sí, hubo onda entre ustedes. Nada, nada. No. Okay. Soy de esos poquitos que no ha trabajado, le tiraba la onda. No. Que ha trabajado con muchas mujeres hermosas y que no pasa nada. No... La energía no es por ahí. Exacto. O sea, sé convivir con las mujeres hermosas. Claro, que además es... Como no hay que tirarles lo normal en este negocio, no estar viendo mujeres hermosas, las ves todo el tiempo. Que no es suficiente ser hermosa. Nada. Y por eso es tan hermosa ella. ¿No, ella? Ay, ¿cómo? Oiga, salud por ella. Sí, claro. Qué buen mezcal, ¿no? Oye, sí, pero pues, como que yo ya yo me imagino. Yo te doy, no, COVID. Ah, no, COVID. Claro, no me quiere abrazar, no. Y me quiere dar mezcal. Exacto, ¿qué onda? Mejor métele la lengua. Sí, güey. Perdón, se me olvida. Tú muy bien, tú muy bien. Se me olvida. Le de la botella a la señora, por favor. Pero estoy de acuerdo con ella, sí. Es... rico. Una mujer así... Es encantadora esta mujer. Sí, me vuelvo a casar. Sí, claro. Mi Héctor hermoso. Inteligente, con un... Mira, mientras tengan un gran sentido del humor... Pero aparte eres un encanto de sí, mujer, sí, de verdad, en muchos... Oye, sentidos. De veras, el otro día que vino Andrés y que vino Talina, me sentí muy halagada de todas las cosas lindas que dijiste de mí. Es que lo pienso, ¿eh? Yo soy como él, yo digo lo que pienso. Lo que y si no, se me nota. Entonces, tengo un recado. Con un gesto se me... Talina me dice que, por favor, tu perfume acá de ti, de tu marca de ti. Acá está, no hay reclamo. Acá está. ¿Pero este para quién es? ¿Para ti? Ah, ¿para no, quién? Es que Talina quiere saber en dónde lo compra. ¿Por qué? Porque lo necesita. Porque... Yo le di. Ah, ya va en la segunda ronda. Sí, yo lo sé. Pero bien. Ya le di, necesita para sus nietas, para sus amigas, o sea, lo ama, te quiere está promover. Está buenísimo, y le fascinó. Es no que se puede sí está comprar, bueno. O sea. Sí está en línea, ¿no? Sí. Sí ¿en dónde línea. Lo podemos comprar? La Saga Store. Sí. ¿Y hay Store en la Saga? No, bueno. Pues yo quiero ser la Saga, pero además es tu segundo apellido, ¿no? Ah, sí, pero de parte de tu mamá. De mi mamá, pero es Saga con Z mi apellido. Pero en mi acta de nacimiento se equivocaron y está con S. Entonces, frente a notario hice todo un rollo, se quedó con ese. Y cuando me corrieron de Televisa, cuando se desmadró, ¿no? Se desmadró. ¿Cómo te corrieron? ¿Te corrieron? Sí, me corrieron, güey. ¿No? Ahorita le vamos a preguntar, ¿no? Pero, o sea, yo pensé que había acabado tu contrato y, oye, pues ya no te vamos a renovar, nos vemos, bye. No, ya. Ahí nunca fue por contrato. Yo creo que no, nunca ni iba a firmar mis contratos, me valía madre, la verdad. Me corría, claro. ¿Pero qué te, o sea, qué te dijeron? ¿Adiós? Bye. ¿Así? ¿Ah, oye, sí. Ya no te vamos a... ¿Cómo estuvo, Gis? Quiero oír... A ver, dinos las palabras tal cual. ¿Quién lo dijo? Polo Gómez. Polo. ¿Qué te Polo dijo? Me habló por teléfono. Veníamos de viaje. Yo venía de un viaje. No me acuerdo. ¿A qué fui? ¿A hacer una entrevista o a hacer radio? No me acuerdo. Pero yo ya lo veía venir. ¿No? Ya sabes, cuando ya lo... Guadalajara, ya. La otra que sabe todo ya. Y me habló Polo y me dijo, tengo que hablar contigo. Y le dije, aterrizo a tal hora, me voy directo a Televisa. Y dicen Susana y Gisela que yo iba corriendo como si fuera a cobrar la herencia. O sea... ¿Pero por qué? Porque yo ya me quería largar y ellos ya querían que me largara. Entonces, ¿cuántos años después? 31, 32. Así me pasó la primera vez. Estuve 28 por ahí, me fui... Y después regresé. Ah, regresé. ¿Pero tú no has regresado? No. ¿Y regresarías? No, para. Regresé en el 2013. O sea, regresaría si me llaman para algún programa. Se desmadró Televisa. Sí, ¿no ves que comentaba el Vox? Ah, claro. O sea, me fue a ver, Alejandro Benítez me fue a ver al pelón en sus tiempos de cólera. Entonces, muy chistoso, había un momento en el que yo tenía una plática con el público y pedía que prendieran toda la luz del teatro. Y lo vi en la última fila, sentado con alguien. Y dije, se parece a Benítez, pero no creo que sea él.
El pelón. Sobre todo en la última fila, claro. ¿No? Claro. El pelón no eso se fue... sienta en la última fila o es por algo. Exacto. Entonces, ¿algo esconde? Eso era función de viernes y el lunes tenía su llamada, me marcó por teléfono, me dijo, güey, lo que vi me encantó, tienes que regresar. Me fui a verlo a su oficina y regresé a Televisa en el 2013. Pero nada más regresé a hacer dos cositas. ¿Qué? Y el box hice, le protagonicé a Luis de Llano una serie que era yo un ginecólogo, eran distintos casos de embarazos. Muy bonita, se llamaba Nueva Vida. Ah. Luego hice Mi Segunda Madre, el remake. ¿Qué tal? Yo, muy padre, porque es de esas novelas que... Es el que hizo María, es la que hizo María Sorte. Yo hice esa novela. ¿Tú estabas con María Sorte? Claro, pero yo tenía, fue en el 88, yo tenía 20 años. Sí. Que María Sorte es madre de nuestro secretario de seguridad, sí, de la CDMX, te va a encantar. Y el secretario de seguridad es papá de una de las mejores amigas de mi hija, que eran, iban okay, en la escuela. Okay. Bueno, el caso es que le hice esa novela, que cuando la hizo María Sorte, ¿te acuerdas que Changuerotti era el gran villano? Sí, claro. Hice ese personaje, que fue, además me dejé el pelo y me ponían no una nariz falsa. No estoy muy segura si ahí salió mi ex marido. Sí, Novi, claro. ¿Verdad? Claro, sí, eran ¿verdad? María, Novi y el chango. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Claro. Y aquí en esta éramos Ana González, Galleker y yo. Ah, bueno, el encaso. Sí, sí, sí. Y fue lo... Y ya, o sea, firmé exclusividad y todo y ya. Y ya después nos dieron la liquidación a todos y chao. Y se desmadró. Algo se desmadró en Televisa. Pero sabes, pueden dejar ir sus verdaderos talentos. Pero sabes que está muy, sabes que es muy divertido. Yo estoy muy feliz, ¿eh? Bueno, es que qué tal ese rollo de que después de Televisa hay vida. ¿Te acuerdas? O sea, no hay vida. Decían, no hay vida. No, eso se pensaba. Sí, ya pero sé. Ya que saliste es, oigan, sí hay sí, vida. Sí, hay por eso. A mí, pero uno pensaba que no. A mí fue de las mejores cosas que me pudo pasar en mi vida. Es que sí. O sea, a mí de premio del éxito de diseñador no me dieron. O sea, no me recontrataron. Ese fue mi premio. Ah, ese fue tu premio. Y entonces, del 2003 al 2013, yo viví lo que es no estar en ese lugar que antes era el único lugar donde se podía trabajar. Exacto. Y aprendí a generarme a mí mismo mi propio trabajo y empecé a ver cómo era la vida sin ellos. Y es muy normal, muy tranquila. No, no te estoy diciendo ni mejor ni peor, pero aprendí a generarme mi propio trabajo. Claro, escribí el pelón en los tiempos de cólera. Exacto. No, claro. Estuve 8 años sí, ininterrumpidos en cartelera, sí, más sí. De 1,000 y tantas representaciones que después eso se transformó en Los Locos Suárez. Tú me develaste las 700. Ahora, sí o te una... voy a decir algo. Hay gente que sí, yo conozco gente que ha salido de Televisa y... ¿Y se fue para abajo? Ajá. ¿En serio? Pero, sobre todo por depresión, ¿eh? Bueno, aquí... Es aquí que es muy fuerte. Aquí es donde entra el escrito de Albert Einstein perfecto de la crisis, ¿no? O sea, esta crisis... O sea, cuando la mula siente la carga, camina. Sí. O te echas como otra gente echas, porque sí. les da depresión. Aquí es cuando te das cuenta quién es un pinche guerrero en la vida verdad, y de qué estás hecho. Sí, claro. Ahora, hay otros también que sales de Televisa donde te medio valoraban y te supervaloran después en otros lugares. ¿También? Sí, hay distintas, como tú. Hay distintas historias. Bueno, a ti te iba bien en Televisa, ¿no? Fíjate que cuando yo salí pero de Televisa... Pero no así. Tenía Netas Divinas, que llevaba 12 años en ese programa. Que fue, era un gran programa. Era un gran programa. Sobre todo, y tenía yo creo que Yoga con Luz. Que para mí era importante producir algo que regalara conciencia a la gente, que de verdad vieras un programa y te diera herramientas de vida, que entendieras otra manera de vivir, que encontraras paz cuando inhalas, cuando exhalas, cuando meditas, cuando comes bien, etcétera. Que yo siento que hace mucha falta, de verdad, difundir ese tipo de contenido claro. Sin que sean de flojera y que te puedas echar un mezcal y decir salud. Y porque meditas no quiere decir que seas no de flojera. Claro. O que tengas que ser un gurú. Entonces empezamos a producir Yoga con Luz. Y yo estaba feliz en ese momento. Todo en Unicable. Okay. Que fue cuando ustedes levantaron Unicable. Ustedes padrísimo. Y miembros. Y de repente, creo, ¿no? Algo se desmadre en Televisa. Algo se desmadre. Pero está muy cagado que eso sea ya el título de algo, ¿no? Sí, que algo se desmadre en Televisa. Pero caray. A lo que iba, ¿sabes qué? Está padrísimo. Que podamos decirlo así ya normal y no hay pedo. Sí, porque no hay pedo. Tenemos, no nos pueden quedar. No, pero a lo o que voy es... Antes era este pinche miedo y terror de hablar y decir lo que pensaba. O sea, yo digo esto señores, y le marco a Bernardo igual. No pasa nada. Claro. Y no pasa nada. Eso está increíble porque así debería de haber sido toda la puta vida. Pero es que no era otro momento, ¿eh? Sí. Era otro momento. No había opción. O sea, neta, no había opción. Sí. Entonces decías, ¿dónde me voy? ¿Qué hago? O sea, si verdaderamente te gustaba lo que hacías, pues era ahí o dónde.
¿Te aclimatas o le chingabas? No, pero era así porque ellos habían agarrado el monopolio por completo. Sí, claro. ¿No? Y finalmente la incompetencia, o sea, no competir con otras cadenas te lleva a una incompetencia brutal. Brutal. Y algo se desmadró en Televisa. Y algo se desmadró en Televisa por eso. Pero aparte de tomar la decisión, cuando me invitan a Imagen... ¿Tú seguías en Televisa cuando te invitan? Es que aparte todo fue un secreto. Porque de repente Andrés Tobar, el productor de Sale el Sol... Me dice, oye, Luzma, fíjate que me están ofreciendo hacer un piloto para Imagen Televisión porque ya va a ser la cadena nacional y entonces vamos a competir entre varios productores. ¿Me ayudarías, no seas malita, a hacer el piloto del Morning Show? Y yo, Andrés, o sea, se enteran que te estoy ayudando para una nueva televisora y aquí me supermatan. Llevaba años en Televisa, mi marido ejecutivo de Televisa, los amigos con los que pasábamos los fines de semana, o sea, muy comprometida. ¿Seguías casada? No. No seguía casada, pero muy cercana. Sí, muy cercana a Clemente, muy cercana a todo el... El grupo, claro. Total, le digo, va, pero ¿a quién corto? O sea, no le vas a decir a nadie que vamos a hacer esto. No, ¿cómo crees? Lo vamos a hacer aquí en mi oficina, no sé qué. Total, hicimos el piloto. Y le fue muy padre, lo presentaron en Imagen y ganó Sale el Sol. Y entonces Andrés me dice, oye, ¿qué crees? Me quedé como productor en Sale el Sol. Dije, padrísimo, Andrés. Tú te vas, haces Sale el Sol y yo me quedo produciendo Yoga con Luz. Gano 5,000 pesos por programa, pero no importa, a lo mejor lo puedo empezar a vender O sea, yo comprometidísima con Yoga con Luz. Y Andrés me dice, no. Porque te quieren. Es que, ¿qué crees? Si no vas tú, no va. El programa. Y yo, me estás dando guayabazos. O sea, yo sé que me adoras, quieres que vaya contigo, pero ¿qué crees? Yo me voy a quedar en Televisa. Llevo 23 años aquí. No me voy a ir a una ya no estaba Netas. Seguía Netas. Seguía Netas. ¿Y tú seguías en Netas? Yo seguía Netas. Ah, ok, ok. Que Netas ya como que ya quería cambiar de aire un poquito yo. Ya estaba saturadito. Entonces, pero por ellas no, a ellas las amo. O sea, como que ya quería hacer otras cosas. No, es que se hizo muy buena banda. Sí, padrísimo. Entonces, total, pues... Luzma, ¿sabes qué? En serio, no me voy a quedar con el programa. Te quieren a ti, quieren a Mauricio Barcelata. No me hagas esto. Yo, Andrés, te ayudé a hacer el piloto. Nadie se puede enterar que te ayudé a hacer el piloto. Bueno, total, estaba conduciendo un evento en el Auditorio Nacional de la NFL. Ajá. Padrísimo evento. Yo veía que mi celular sonaba, y era mi jefa de imagen, Ana Lidia Montoya. Y entonces me quería hablar y yo, bueno, no lo voy a contestar ahorita, yo acá en Speaking English, en la conducción del evento, súper importante. Concentrada, focus. Termina la conducción, le marco a Ana, le digo, ¿qué pasa? Al día siguiente yo tenía una cita con Toño Alonso, la mano derecha de Pepe Bastón, para decirle, ¿qué crees? Yo voy a hacer relevos en Yoga con Luz, yo me quedo Yoga con Luz. Que Andrés se vaya y yo me quedo aquí. Okay, me están ofreciendo mi imagen, pero ¿qué crees? No quiero porque yo soy pro Televisa. Yo soy Televisa. Y entonces, termino de hacer el programa, la conducción, hablo con Ana, me dice, Luzma, solo te hablo para decirte que Yoga con Luz ya no se va a producir. Es broma. Sale del aire. Y yo, ¿cómo? Yo mañana tengo una cita con Toño Alonso, yo le iba a decir que si yo lo producía, yo lo vendía y me iba a hacer millonetas con Yoga con Luz. No, pues no, ya sabes que ya no va. Y yo, con la propuesta de Imagen, que... Un programa todos los días, otro tipo de compromiso, otra disciplina, una televisora nueva, mandando como una moneda al aire de decir, le apuesto a una televisora que quién sabe qué va a pasar con la televisión. O me sigo quedando con Netas. Para abajo. O nada más me quedo con Netas. Y el contrato estaba bastante bueno económicamente. Y no fue lo que me jalaba a mí la parte lana. Me jalaba más como la pasión de lo que estaba haciendo. Total, como que Diosito me fue haciendo así, de toma la decisión y vete. Y me fui. Pues qué bien. Sí. Qué bien, la verdad, porque ¿cuántos años llevas ya ahí? 4 años. Y muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Estás contenta? Sí, ¿te tratan feliz, bien? Sí, feliz, la verdad, increíble. ¿Y el programa le va bien? Muy bien. El programa le va muy bien. Ha sido como todo un rollo de disciplina también que la gente empiece a encontrarnos después de tantos años de estar poniendo el canal. No, bueno, pues es costumbre. Es que el 2 tiene rating hasta pagado. Sí, sí, sí. O sea, hasta con barras da rating. Con barras da rating. No, pero la gente se tiene que acostumbrar a que hay otras opciones y eso no es de un día para otro. Se va construyendo. Y finalmente, mira, yo que he estado en todas, ahí está en Azteca, Televisa, en Imagen cuando era Cadena 3. Claro, ahí estábamos. No pasa nada.
No pasa nada. Lugares donde puedes trabajar y nosotros, periodistas, conductores, actores, que somos trabajadores eventuales, pues podemos ir y venir por todos lados. Y ahí sí, la competencia es la que va a decir, pues te quiero yo a ti, claro. Aquí te quiero conmigo. Claro. Si te habla alguien más, pues tú dame más. Sí, y así. Pues como debe Oferta ser. Oferta y demanda. La verdad, como debe ser. Aunque extraño la actuación ya mucho. Pero ya vamos a ser diseñador. Sí. Y me acabo de quedar en una serie muy padre que voy a empezar sobre feminicidios. Ah. Entonces somos 10 protagonistas que ya arranca ahora para... o sea, cada capítulo es una protagonista. Disney Plus. Disney Plus y Hulu. Y cada protagonista es un feminicidio distinto. Ajá, es una historia distinta. Qué increíble. Como Mujeres Asesinas. ¿Te acuerdas de Mujeres Asesinas? Sí, pero Mujeres Asesinas... Era como Mujer Casos de la Vida Real con regla. Lo hacía Pedro, ¿no? Sí. Era Mujer Casos de la Vida Real, pero con regla. Pero había uno que otro bueno. Uh-huh. Había uno que otro bueno, pues uno, ¿no? Uno que otro. Sí, no me acuerdo. O sea, bien, a no lo que voy es que ya una vez que están las plataformas al aire y que estás viendo esta calidad de producción y esta manera de contar las historias diferente, ya no puedes echar para atrás. No, ya te no tienes puedes. Que seguir por ahí. Y si estás viendo en Netflix que de pronto los españoles hacen cosas como La Casa de Papel... Qué bien lo están haciendo ¿cómo? Los españoles, uf, ¿eh? Sí. España y Argentina se hacen la mejor tele, el mejor teatro, el mejor muy cine. Bueno. O sea, el mejor entretenimiento en habla están hispana está en esos dos. Están haciéndolo muy bien, sí. Lo están haciendo muy bien. Algo pasa con tu micro. Como te quisiste encuerar... Ya está. Exacto. ¿Está? ¿Ya? Ya. Oye, ¿y entonces ya lo grabaron eso? Empiezo el mes que entra. Entonces viene ese proyecto de actuación que estoy entusiasmada con él... Viene el diseñador ambos sexos que me da una ilusión impresionante. Eso va a estar increíble, sí. Se van va a estar divertir increíble. Muchísimo. Está padre. Sí. ¿Pero qué? ¿Te vas a quedar allá en Miami? No, yo me voy a... O sea, yo vivo ahí, pero me desplazo a trabajar donde sea. Okay. Sí, okay. No. O sea, ahí fue por circunstancias. Y si tengo que volverme a regresar a vivir aquí, me vuelvo a regresar a vivir aquí. ¿Pero ahorita qué estás haciendo en Miami? Terminé en... El último día de agosto terminé... La segunda temporada. Empecé a escribir el libro, o sea, me iba a concentrar por completo al libro, llegué hasta el capítulo 5 bien y me drené por completo. Hay que dejarlo airear. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Ahorita que regrese el domingo, ya la semana que entra, le sigo, porque hay 3 capítulos que están empezados a la mitad y que los tengo que arreglar muy bien, sobre todo para seguir en ese tono que tú leíste. Sí, claro. Es que es tan íntimo, es muy bonito, porque es muy íntimo, es muy bonito. Gracias. Y se han acercado gente a ver si hacer la serie, pero basada en el libro. Ah, ok. Olé. Sí. Okay. Que sería la primer biopic basada en un libro, no en una vida. ¿Qué más? No, esa está en la vida, sí. Que ahí odié cuando pusieron a mi personaje así. Bueno, a mí mismo así de chiquito. ¿Cómo lo pusieron? ¿Le robaron Miguel? La pelota? No, en la pelota y entonces le empieza a decir, tú, pinche putito, a ver, que estabas cantando. Le dije, ¿qué cabrón? Yo era el que te defendía cuando te decían así, pendejo. ¿Te llevas con él todavía? No. ¿Dónde vive Luis Miguel? ¿En Miami también? No sé dónde vive. O sea, vivíamos en la misma privada. Andrés García, Palazuelos, sí, nosotros. Claro. ¿Cómo nunca lo has invitado? A Luis Miguel. Sí. ¿A poco no vendría? Todos vendríamos con Adela Micha toda la vida. A mí me dijeron que Luis Miguel tenía por contrato que dar 2 entrevistas. Que una era para mí. ¿Y entonces? Pues no la ha dado. Ni la una ni la otra. Bueno, a lo mejor cuando empiece la segunda temporada al aire ya te la dará. Pero decían que a mí me lo dijeron. Por contrato tiene que dar 2. ¿Nunca lo has entrevistado? En mi vida, nunca. No lo conozco. ¿Tú? No, caray. Era mi sueño. No, bueno, es que qué hombre, qué manera de cantar, la verdad. Que, o sea... Sí, cantantes así nacen una vez cada 100 años. Sí, qué intérprete, que si sí, cada sí, 100 sí. años. Oye, y José, salud por José José. No, bueno. Sí, también. Sí. Pero ya nada más nos quedó José. Sí. Nos llegó un José. Sí, pues. Exacto. A él sí lo entrevisté varias veces. Sí. La última vez fue en Miami, ¿no? En Miami. Que también fue una entrevista muy dura, porque le costó a él mucho trabajo. ¿La parte de hablar? Hablar, ¿no? Hizo un esfuerzo extraordinario y aparte duró como 3 horas la entrevista. Nos prestaron un departamento ahí, pero muy, muy, muy neta él, ¿sabes? Como muy queriendo contar y muy queriendo hablar y muy queriendo decir. Sí, fue muy difícil. Yo, o sea, me preocupaba porque ya llegaba momentos donde ya no le salía la voz.
y lo inyectaron esa mañana. Yo creo que le dieron un amponazo de cortisona o algo para levantarlo. O sea, a lo mejor ya cuando Luis Miguel esté así te da la entrevista. No, ya pa' qué. Ya pa' qué. Ya pa' qué. Así no, sería una gran entrevista. Aunque yo creo que él no le... No le entraría. No le gusta. No creo que sea un buen conversador, Luis Miguel, así público. No lo sé. Pues a lo mejor nadie le ha encontrado el modo. Yo creo que le da pánico escénico eso, yo creo, no sé. Es la única explicación que le encuentro, ¿no? O sea, por más privado que seas, pues das una... ¿No? ¿O estoy mal? No sé, yo hace mucho tiempo no me llevo con él. La última vez que además nos vimos, los que lo contrataron para la gira de su gira, compraron el pelón también para hacer gira. Entonces les dije, oigan, quiero ir. Entonces me dieron primera fila en el auditorio con Sandra, la mamá de Pablo, Jimena, mi hija, que tenía 6 años. Entonces sale, canta la primera canción, y siempre que canta la primera canción se dirige a la gente que está en la última fila agradeciéndoles que llenaron el lugar, ¿no? Y entonces de pronto la vista le cambia así, y fue muy obvio, así de... ¡Pelón! Claro, y entonces me hace así como que... Sí, sí, es mi hija. Entonces ven, entonces le subo a Jimena. ¡Ay, no! Espérame. Y entonces... Ya sabes, las grandes pantallas. Sí. Le quiere dar un beso a Jimena y Jimena le quita la ¡no! cara. ¡No! Entonces, me escribe la mamá de Jimena al teléfono. Todas mis amigas están en el auditorio y acaban de decir que Jimena le quitó la cabeza. No. No quiso. ¡No! No quiso. ¿Qué edad tenía Jimena? 6 años. Pues no quiso. No quiso. No quiero. Pues sí. Y estuvo muy, estuvo muy encantador en el sentido de que sé que le dio gusto verme ahí y estaba como que queriéndonos cantar. Le aventó flores a Jimena, a Sandra. Lindo. Sí, se iba para donde estábamos nosotros. Okay. Y me cerraba, o sea, conviviendo. Pero nunca más nos volvimos a llevar como nos llevábamos cuando éramos muy niños, pues. Qué hombre, la verdad, qué talento ese también. Sí, no, por supuesto. Qué manera de cantar. Es que les quiero leer algunos mensajes, pero... Ah, pues, ¿y por qué no? Mira, me dicen, en la entrevista ya le costaba trabajo hablar a José, qué buen programa. Amo a Luz María y a Héctor. Espero con ansias diseñador ambos qué sexos. Padre. Estará Pelón, padre. Diles que nos estás deleitando todos los jueves con tu conocimiento y gusto por el boxeo acompañado de... Ernesto Amador. En un canal de YouTube como tú. O sea, él hizo lo mismo, él narraba... Dijo, ya no quiero que me mangonen, creó su canal de YouTube y tenemos un programa los jueves y podría ser que narremos algunas peleas, él narrar y yo comentar algunas peleas importantes. ¿Como cuál? ¿Canelos y así? Sí. Ah, está padre. Sí. Oye, ¿vas a las peleas? Últimamente no he ido, pero sí me gustaba, o sea, me gustaba muchísimo. Mi papá me llevaba... A la Coliseo. Nadie ha ido. Bueno, me refiero a en el último par de años. ¿No fuiste a ver las del Canelo en Las Vegas, por ejemplo? Las comenté. La de Nueva York. La de Mayweather Canelo, yo la comenté. Esa. Sí, claro, además aquí. O sea, no, el escritorio de Televisa era ringside. Ringside. Pero acababa el ring y estábamos aquí. Sí, vi muchas peleas así durante 2 años y antes había ido mucho a Las Vegas. Te decía que mi papá me llevaba, nunca se me va a olvidar, él cargándome. El túnel, o sea, para entrar a la arena Coliseo, el olor a humedad, el olor a, bueno, a frío y humedad, y los gritos de la gente, y el clink, clink, y la... Muy impactante, muy impactante. A mí sí me gusta el box, ¿a ti no? A mí lo sí sufro me gusta mucho, el box. Lo sufro. O sea, sí, sí padezco los madrazos que se dan. Pero pues es parte. Sí, digo, ¿no? Sí, pero sí. Ojo, son dos personas que están de acuerdo para... Sí. Y se llevan un chingo de billetes. Sí, cañón. Sí, ¿cómo, oye, no fuimos boxeadores? El Canelo, güey, firmó, es el deportista que más ha cobrado en la historia del deporte en México. Sí, el canto así. Sí, pero número pero uno. Algo le están haciendo, a ver, ¿verdad? Ojo. Él se crea The Zone. HBO deja de transmitir el box porque pues, le comen el mandado. The Zone firma al Canelo, pero esos 365 no se los dan así. No, es por 9 o 10 peleas. 11 ¿no? peleas. 11 entonces, peleas, lleva sí. un año sin pelear. Este año, es que hay un conflicto. Sí, está demandando a Oscar de la Hoya y a The Zone. ¿Qué pasó? Pues lleva un año sin pelear. A ver, esto es, aparte de un deporte, también es un negocio. Todo es un negocio. Sí. Entonces, puede tener todo el dinero que tú quieras. Eso vamos a hacerlo a un lado. El señor, su empresa, que es él, este año ha dejado de generar. Exacto. ¿Por? Se vuelve un problema. Claro, se vuelve entonces, un gran problema. Pero pues todo mundo hemos dejado no. de generar. Pero el box regresó por ahí de julio.
aislado por completo. O sea, metían a, la, a los boxeadores durante 4 semanas en una burbuja, en el mismo hotel, todo para que no, nadie se contagiara, y las peleas son sin público. Okay. Pero ya empezaron a hacer. Y él no lo ha hecho. Y a él no le han dado chance de una pelea así. Y anda sobrado. Entonces, No, pues, es, oye, es su claro. empresa. Necesita generar dinero. Pero ¿por qué vamos, es que a él no le han dado chance de pelear como los demás? Algo ha pasado que no le han encontrado un rival, y entonces él este año, por eso, ha dejado de generar dinero su empresa. A eso voy. Ya sé que para todos ha sido un problema, pero incluso el mismísimo Slim, que tiene todo el oro del mundo, pues el negocio tiene que generar, o empiezas a tener pérdidas y ya, no es, un claro, negocio que deje. Claro, eso es lo que ha pasado con el Canelo. Oye, pero demandar a Oscar de la Hoya, si es su mentor. Pues no es su mentor, o sea, es su... Pues güey, lo ha apoyado muchísimo, ¿no? Pero y el Canelo le ha dado... Y el Canelo sí, es este rollo que tenía Televisa de... Oye, la camiseta... Sí, espérate, cabrón. La camiseta funciona si yo me pongo la tuya y tú la mía. Sí, estoy de acuerdo. O sea, de ida y vuelta. Entonces, Oscar de la Hoya, claro que le invirtió, porque es el promotor del Canelo... Sí. Pero el Canelo le ha regresado con creces yo todo lo que ha invertido. Yo soy súper fan de Canelo. Yo fui muy crítico de él. O sea, como boxeador ha mejorado mucho, la verdad. Muchísimo. Pero yo soy muy fan porque es una gran persona también, güey. Hace muchas cosas, ¿no? Sí, mucha ayuda, filantropía. Le avisan por Twitter y él a los chavitos con cáncer va y lo que no hace el presidente. Lo que no hace el gobierno. Sí, claro. Entonces yo sí soy súper fan. Que si te duermes muy temprano, ¿se te están cerrando los ojitos o es el mezcal? Todo junto. Ah. Duermo muy temprano y el mezcal me está cayendo de 10. Oye, ¿a qué hora te duermes? Apago la luz. O sea, ahora sí que mis hijas ahora me cuentan el cuento a mí. Ok. Y entonces a las 10 de la noche apago la luz. Es broma. Pero me despierto a las 4:50 y 50. ¿Por? Tiene que estar a las 6. No, ahí, entreno, es cierto. Hago todo un ritual en la mañana, entreno en la mañana, medito en la mañana, hago como... ¿Te toma un par de horas eso? No un par de horas, pero una hora y cachito. Ok. Y luego ya llego a la junta, digamos, matutina, que es a las 8 de la mañana. Ah, ya arreglada y ya todo. Ya arreglada y todo. ¿Y entran al aire? A las 9. Ah, no pues tan temprano, la verdad. Pero no tan tarde. No. Bueno, pero sí soy... Aguanta, qué observadoras. ¿Qué te hiciste en la cara? ¿Por qué? Que te ves diferente. ¿Qué te hiciste? A ver. Está igualita. Yo también la veo igualita. O sea, la edad le ha sentado mucho mejor. Está más guapa que nunca, pero está igualita. No sé, no me hice nada. No, sí, está sonrojadita por el mezcal. Con sus ojos míos. Salud, mamá. Salud. Sí. Y yo creo que... Oiga, no sé, pero sí se me antoja ponerme Botox. ¿Neta? ¿Nunca te has puesto? No, ¿tú? Sí, claro. Hija. O sea, hija. ¿Tú te has puesto Botox? No, ¿cómo crees? Sí, pero ¿a qué edad te pusiste Botox? Yo creo que como a los 45. ¿Y te gustaste? O sea, dijiste, wow, qué bueno que me puse Botox, no, o te arrepentiste. Pero pinches arrugas, mira, si hay algo que las un poco las aminore. A mí no ¿Y me solo gustan te las has arrugas. Puesto Botox? Ni siento que me vea más interesante. Ajá. Ni que ay, cómo he vivido. No me gustan. Y cuando ves a una mujer que tiene arrugas, dices, qué bonitas arrugas se le ven. O sea, no me envidias hacia mi 52. No, es que tú no tienes arrugas. Bien, idiota. Tienes arrugas. Tú no güey. Puedes hablar ¿Por en qué esta no conversación. Tienes arrugas. Yo lo que pues digo... Porque no fuma, porque no toma, porque... Yo lo que digo es eso y parte de genética también un poco. Sí, sí, la verdad. No, yo sí, mana, yo sí. ¿Cómo ¿Tú no? ¿Sí? Sí, claro. Pues yo ya estoy como a punto. Dicen que es mejor ponerse antes de que te salgan arrugas, como prevención, dicen. Pues mujeres, si supieran lo hermosas que se ven naturalmente. Hombre, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. No hace falta eso. Dice Abel Rivera, Héctor, ¿has pensado en hacer un remake de diseñador? Abel, estás llegando tarde al programa. ¡Pero sí! ¿Qué? Es Pero un hay visionario. Algo que no te, hay algo que no terminamos de contar de ella desde el principio. ¿Qué pasó? O sea, hasta el principio. Un día me llaman de Televisa, de una oficina de André Barrén, que porque André van a hacer Barrén, un sitcom, ¿no? Claro, que quieren hacer un sitcom y el creador quiere... platicar conmigo. Yo me fui cagado de risa todo el camino y dije, sitcom. Llegué, me senté, me presentaron a un Eduardo Jiménez Pons, ¿cómo estás? Y lo primero que me dice es, oye, cuando hiciste Sálvese Quien Pueda con Eugenio Derbez, yo estaba en los teatritos de al lado, de Fábregas, y pues como nunca teníamos gente y siempre cancelaban, yo me iba a verte, a ver sus funciones, pero la vi 20 y tantas veces y me volví fan tuyo y te escribí esto. O sea, el cabrón no, es que el Eddie me escribió diseñador ambos sexos. Es broma. Pero eso ya lo sabías. No me acuerdo. Y entonces, a la hora de los castings, pues claro que yo tenía
palabrita, ¿no? Ah, sí. Entonces, claro. Entonces, André quería a una que yo no quería. ¿Quién era? ¿Quién era? Ay, 20 años después, ¿no puedes decir la verdad? No. ¿Ven? ¿Cómo no suelta el anillo? ¿Por qué es? Bueno, pero... ahorita nos lo cuenta, pero... les digo en secreto después. Pero cuando ella llegó a hacer el casting, que además pasaron 15, 20, y la comedia es bien complicada, porque además la gente cree que hacer comedia es que tienes que ser muy chistoso y hacerte el gracioso. Y lo más importante en la comedia es ser honesto, igual que en el stand-up. Es más importante ser honesto que ser chistoso. En la comedia caminas de la mano de la verdad y, claro, del dolor. Eso es bien importante. Y entonces llega esta pinche escuincla de la nada a dejarme con la boca abierta, impresionante, porque lo hizo perfecto. O sea, al nivel de Meg Ryan, cuando Meg Ryan era la más chingona. Héctor. Y entonces dije, güey, ya la tenemos. Me dijo, no, lo que pasa es que ya... Le dije, yo iba para el personaje de Chantal. Pero aparte, sí, pero hiciste el casting haciendo a la otra. Ajá. Y entonces le dije, güey, no hay manera. O sea, ¿es ella o es ella? Y entonces ahí hubo una medio negociación. Okay. Le dije, es más, güey, ese que tú quieres... Va, órale, pero quiero ella. Ah, ok. Pero había un temita. Era que la protagonista, si me quedaba yo, no podía besar, ¿te acuerdas? Sí, porque su marido se encabronaba. Ah, y entonces, ¿por contrato? Y entonces... ¡No! ¡Espérate! ¡Che pelo! Espérate, y entonces escribieron... Pinche... Nuestro primer pedo que tuvimos. Sí, claro. Yo la cuidé, a más no pude, le dije a ver... Ay, máximo, Héctor. Saqué a todo el mundo del foro, dije que apagaran la televisión de afuera porque entró una doble. Y le dije... Güey, yo te cuido para besar, que nadie se entere. Porque había un capítulo para donde soñaba. Sí, pero no podía, o sea, yo no podía dejar que se dijera en las noticias que Luzma había no hecho era, eso. Claro. Que era una mamada, pero yo lo entendía, órale. Y entonces... ¿No, qué beso? Una mamada, un beso. Exacto. Digo, terminó en eso, pero... y... Ay, güey, qué fuerte. Y entonces, Luzma como... Pues, toda la serie éramos, o sea, giraba entre nosotros, éramos los protagonistas... Teníamos, te digo, encuentros y desencuentros que nos enojábamos fuerte. En la vida real. En la vida real. O sea, o sea fuera llegamos, del a, llegamos a grabar tres capítulos, o sea, sin tres hablarse. Semanas. Ah, sí, nada más nos hablábamos ahí. Antes ella llegaba siempre con su libreto y dice, ¿me ayudas a los tonos y me dices cómo se dice esto? Y después llegaba y le decía, no te ayudo. ¡No! Te lo juro. Sí. Tú eres un poco osco, ¿verdad? Soy, o sea, digo las cosas como son y no te las envuelvo. Okay. O sea, no te digo, oye, mira... corazoncito, pero no, así. Como le dije lo de su boda, que se quedó así. No manches. Oye, qué buen staff de la saga, todo por la mamada. Exacto. Sí, bravo. Entonces, esta niña, no sabes las ganas que tengo de que 20 años después, no, volver a pues, estar en claro. escena, pero con Bono, pero con Chantal. Y ahora ya pero puedo con besar. Bracho, claro. Pero ya con Bracho. Claro. Y me voy a desquitar. Oye, pero ¿por contrato no podías besar? No. Oye, ¿Clemesha se volvió a casar o qué es de...? No, sigue soltero. El otro día me lo encontré en Polanco, en el sí, patín, con sí, tu hija más chiquita. Sí. En que el está patín bien bonita tu hija. Gracias, Adela. Oye, ¿pero ha tenido sus chavas o qué? Yo espero que sí. Ya. Yeah. Sí. O lo que sea. Sí, yo espero. O lo que sea, ¿no? Bueno, y entonces 20 años después nos habla Eddie y me habla y me dice, oye... Friends se va a volver a juntar. Sí. 10 años después. Ay, jura lo de Friends, yo no sabía. Por eso. Claro. Esto fue lo primero que le empezó a entrar en la cabeza a Eddie. Ajá. Pandora. Will and Grace se volvieron a juntar 10 años después. Ajá. Mad About You también. Y me dijo, ¿por qué no hacemos algo así? Y le dije, va. Está increíble. Le dije, no, o sea, está chido, pero hay que cuidar muchas cosas muy cabrón, porque son 20 años después en una sociedad muy distinta. O sea, el tema central ya no puede ser que yo me haga pasar por gay. Sí. O sea, si seguimos con esa tontería, sí, no, ya. No, ya nos no. vamos al demonio. Sí, no, ya sí no. puede seguir fingiendo cosas, pero no puede ser la premisa. ¿Pero qué bien le hacías, güey? Le hacías increíble. Pues es que era de un mujeriego que se hacía pasar claro, por... Claro, pero ¿sabes increíble. Qué creo? Creo que el gay de Betty New York es años luz mejor. ¿Ah, sí? Sí, porque ese sí era... Ah, ok, no se hacía pasar. Exacto, el otro era un poquito más exagerado porque era un güey era que estaba... Era más estridente, claro. Sí, porque se estaba haciendo pasar claro. por para que... Más caricatura, uh-huh, digamos. Uh-huh. Sí.
Pero nos divertimos. Pero sí, aquí sí tendrían que cambiar mucho, porque hay cosas que ya no son políticamente correctas. Pero también, exacto, ojo, pero también hay que ser políticamente incorrecto con lo políticamente correcto. Correcto, yo estoy porque, de acuerdo. Porque tú no tienes por qué hacer lo que la gente quiera que hagas. O sea, cualquier comediante que se suba a un escenario pretendiendo y cuidarse para que no le vayan a decir... ¿Qué haces? ¿Cómo te, no? Por ejemplo, ¿viste cómo se le han ido encima a Eugenio Derbez, por ejemplo? Sí. ¿O a quién más? Pero a ver, hay que entender una cosa. Twitter... Sí, Twitter, redes sociales, ver, espera, es una cortina. Salen los sapos, sale todo. Hay que entenderlo muy bien. Twitter no es la vida real, es una prepa gigante. Y entonces hay buleadores, hay de todo y hay que aprender a jugar ahí. A mí me encanta provocar a los de la red AMLO, me fascina porque muerden el anzuelo siempre, así, así. Entonces yo me divierto con ellos y me encanta exhibir a los güeyes que creen que me están poniendo en mi lugar, me encanta exhibirlos, pero todos ustedes entiendan, muerden el anzuelo que yo les mando y eso me fascina. Pues sí, te divierte. Me divierto mucho, muchísimo. Claro. Vas de provocador. O sea, pero además también es un espacio donde puedes decir lo que tú opinas y lo que tú piensas. Sí, pues sí. Y si hay es algo muy que democrático. Te incomoda, lo que pasa es que sí está lleno de haters. Pero hay que aprender a torear a esos pendejos. Sí, a mí digo, me da igual. O sea, no, ya ¿qué te pueden hacer? Además, es muy chistoso. Mira, conmigo. Yo sí siento que de lo virtual a lo real... Puede, o sea, yo sí siento mucha polarización en este momento, en México, por ejemplo. Uh-huh. Estamos muy distanciados, hay un mal ánimo, ¿no? Sí, pero todo y es... de lo virtual a lo real puede... Aquí hay algo bien importante. Es muy, muy tenue la línea. Yo sé, aquí hay algo bien importante. No, sí. Habemos muchos que amamos a México y que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo, pero el no estar de acuerdo con lo que está ocurriendo hoy no significa que estuviéramos de acuerdo antes. Sí, claro que no. O sea, ni con Peña Nieto. ¿Dónde estabas antes, chayotero? ¡Chayotero! Diciendo lo que pensaba de los... Estaba diciendo lo que pensaba de los otros. Pues claro. Pero ahí ustedes estaban de acuerdo conmigo. Entonces no les provocaba ningún problema. Hoy sí les provoca un problema que yo no esté de acuerdo con lo que está pasando. Sí, o sea, no puede ser un presidente de ningún... Olvídate del nuestro. Ningún presidente de ningún país... En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Oye, y ahora que nadie va a usar las redes, ¿qué opinas de eso? Espérame, déjame terminar eso. Es que lo de ayer... Lo de ayer no tiene madre. Mussolini. No nada más eso. Lo de la rifa, un avión que no rifé, pero que ya lo voy a vender. Es divino, es. Y el pinche cuello, si es a propósito, lo están haciendo muy mal. ¿Por qué no le cae? La gente que lo está cuidando su imagen lo está haciendo muy mal. Esto no te acerca con el pueblo. Esto es las Naciones Unidas. Hay que, por lo pero menos además, tener... 75 años, aniversario 75 sí, sí, de las sí. Naciones Unidas, en medio de la peor crisis y que también, desde la Segunda Guerra Mundial. Y que también las Naciones Unidas puedes decir, también vale más. Sí, sí. Y sí es cierto que el terreno se los ofreció, se los regaló Rockefeller. No, sí, no importa. Pero es un encuentro de mandatarios del mundo. Que además los mandatarios tuvieron un buen... Terrible. Mussolini. Fue terrible. Mussolini. Dijo Mussolini. Sí, sí, sí. Dijo Mussolini y luego dijo. Y la traductora ya no sabía ni qué hacer. No importa cómo lo haya dicho, si lo dijo mal. El caso es que. ¿Por qué habla de eso? Quiso decir que Benito Juárez fue tan importante. Espérate, fue muy importante por otras cosas. Fue el primer indígena de toda Latinoamérica que llegó a la presidencia. Sí, por ejemplo, pudo haber dicho eso, ¿no? Claro. Pudo haber dicho, este hombre, además de separar la iglesia del Estado y haber bla, 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 los conservadores y los liberales en la época de la Reforma, eso pudo hablar y decir, yo quiero seguir ese camino. Y ouch. ¿En qué momento dijo? Ah, por cierto, le pusieron Benito. Sí, se cayó. Porque, sí, se cayó. Pero además no sabemos si eso es leyenda urbana. O en realidad el papá de Benito Mussolini, porque además le puso tres nombres compuestos. Sí, ¿no? Es Benito. Y Benito es el diminutivo de Benedicto. Y no sabemos si es por San Benito por Benito Juárez. Que no, a ver, esa pero información, no, quién sabe no de hablas, dónde se la dan. Pero no hablas de un fascista. Es lo que yo dije. O sea, un dictador facha, ¿no? O no sea, hablas de eso. Qué incómodo. Como les digo, Oye, antes o no sea, dijo. Fue, qué fuerte. Fue ídolo. Mussolini fue ídolo de Hitler, de Franco, ¿no? Por eso. No, eran de la misma banda. Oye, yo soy hijo de refugiado. No quieres que te empaten. Imagínate lo que es Franco. Yo oía a mi abuela hablar de Franco, que tuvo que salir disparada en un barco para que no los mataran. O sea, yo crecí oyendo a mi abuela hablar de todo eso. Pero además, digo, ya que habló de que Benito, pues hubiera dicho que también Hitler tenía el mismo nombre que López Mateos, claro, ¿no? O que Ruiz Cortines. Claro. Sí, claro. Digo ya, para quedar más como el culo. Ya. Oye, no, pero es que no. Pero lo de la rifa del avión parecía una parodia. O sea, pero neta, ni la parodia. Es absurdo.
Lo del avión es muy absurdo. Yo hoy llegué a una conclusión. A ver. Es que estuvo muy divertido el programa de radio y con la Maca, porque le dije, Maca, he llegado a una conclusión. Lo del avión, yo creo que el presidente dijo, de aquí soy, aquí hay algún jeque árabe, ¿no? Que me va a comprar el pinche avión. Porque dice, un avión, había una vez un avión que todavía existe, ¿no? Sí, la manera en la que había dijo. Una vez un avión, no dijo había una vez, dijo había un avión que todavía existe. Que ya lo rifé. Que está a la venta, pero que ya lo rifamos. Pero, y se va a volver a vender. No, es de locos, güey. No. Y luego dijo... No hay forma de entender absolutamente nada. Es un palacio de los cielos. Ajá, un palacio en los cielos. Y la pobre traductora, it is a... Puta, ¿qué des? No. Flying palace. Pero ¿no? El señor vive en un palacio. el señor vive en un palacio. Él decidió dejar la casa de los presidentes para irse a vivir a un palacio. Pero no nada más eso. ¿Cómo han manejado el problema de la pandemia? Ahora que salió el libro de Bob Woodward, ya sabes, Woodward y Carl Bernstein, que fueron los que sacaron a Nixon de la presidencia, estos periodistas del Washington Times, Washington Post. Acaba de sacar un libro y entonces sacó los audios. Con entrevistas a Trump, fueron varias entrevistas. Y el 7 de febrero, Trump le dice a él, esto está cabrón. No se contagia al tocar, se contagia vía aérea, está muy cabrón. Y además, no nada más la gente mayor, esto le pega a todo el mundo. Si el presidente de Estados Unidos, el 7 de febrero lo sabía todos los mandatarios de todo el pinche planeta. Es criminal, entonces, no es puedes decir, importante. Entonces, si el 7 de febrero lo sabía él, tú no puedes salir a decir... ¡Abrácense! ¡No pasa nada! Mira, yo tengo este pinche detente y no pasa nada. ¿Cómo? Y entonces, si él... No, es que el tapabocas, el cubrebocas, sí. No, bueno, sí, bueno, no. Es que el señor es Es bizarro ya, la discusión por el cubrebocas. ¿Qué onda? ¿Has visto cómo se comporta Fauci? No le importa lamerle las pelotas a Trump. Dice la neta porque... Merecemos ser informados con la verdad. No somos tontos. Nuestro presidente dijo que el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos fue Roosevelt, ¿cierto? No Teddy, el otro. Ok. Entonces, ese señor cuando llegó la guerra, cuando el 7 de diciembre del 41 Japón hizo pedazos Pearl Harbor, él habló con la verdad. Pero además dijo, señores, los que tengan oro, échenoslo porque vamos a necesitar la ayuda de todos. Y tuvieron que reconstruir buques y demás. Sí, claro. Y digo, y con la ayuda de... A mí, uno de los personajes que más amo en la historia de Universal es Churchill. Bueno, o sea... Ay, por cierto, perdón que te interrumpa. Hoy, ¿a las qué hora sale? ¿11? Ay, a las 11. 11 de la noche. Es que entrevisté a Porfirio Muñoz Ledo. Y a las 11 de la noche en El Financiero sale la entrevista. Y hablamos de Churchill, mira, justamente, porque... Porque él, pues, en la Segunda Guerra Mundial, él es... Personaje central. La gente no sabe que cuando el día de, este güey le dice a los gringos, a ver, ¿Hollywood nos podrá fabricar tanques de plástico? ¿Cómo que sí? Vamos a llenar un lugar lleno de pinches tanques de plástico, o sea, de inflados. ¿Para qué quería hacer? Para que entonces pensaran que el ataque venía por allá cuando estos güeyes estaban entrando por Normandy. Sí, un genio. Que además la gente confunde y cree que ganó el premio Nobel de la Paz. No, es de literatura. Y hay una anécdota que me parece genial. ¿Vieron la película? Sí, ¿no? Claro, genial, pinche actorazo. Actorazo. Gary Oldman. Actorazo. Estaba en el parlamento peleándose con Lady Astor. Ya ves que a él le encantaba pelear. Y entonces Lady Astor un día encabronada ya le dice... ¡Borracho! Sí, borracho. ¿Sabes? Mira, cabrón, si estuviera yo casada contigo, te ponía veneno en tu pinche whisky. Y le contesta a Churchill, si fueras mi esposa, me lo tomaba. O cuando alguien le dijo a Churchill, pinche borracho, y le dice, señor, a mí lo borracho se me quita mañana. ¿Lo fea usted? Sí, ¡nunca! ¡Ay, qué poca madre! Era genial, ¿no? Genial, y sus frases genial, estas, que es lo que necesitamos. Un político piensa en las siguientes elecciones. No, pero ese era un estadista. En las siguientes generaciones. Sí, un estadista. Pero un humano impresionante, sí, ¿no? Sí. Un hombre muy brillante, muy brillante. Y que a esos presidentes... A esos mandatarios les tocó una época bien complicada. La Segunda Guerra Mundial no fue una broma. Es una pandemia internacional, es mundial, pero sí hay una diferencia,
en cómo enfrentas la pandemia. Hay países que lo han hecho bien. Muy bien. Hay mujeres que lo han hecho increíble. Sobre todo las mujeres. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Bueno, la primera ministra de Nueva Zelanda. ¿Qué tal su? ¿Viste 2 minutos de Angela Merkel? Sí, wow. Sí. Y es bien joven, ¿eh? Muy joven. ¿Qué será, 36 por ahí? Por ahí. Iba con su bebé a todo. Sí, increíble. Pero además, de pronto cumplieron 100 días sin haber tenido un solo. Bueno, tienen contagio. Que ver una serie que se llama, que ayer comenté con Porfirio también, ¿cuál? Porque coincide que la estamos viendo, que se llama Borgen. ¿Cómo? Borgen. Borgen. En ¿pero es como Netflix. Alemana o qué? Borgen. Es de Dinamarca. Ok. Okay. De danesa. Es una maravilla. En serio. Que próximamente nos vamos a convertir más o menos en ellos, ¿no? Claro, ya se nos dijo. Sí, somos nórdicos. Ya se nos dijo. Nórdicos morenos. Claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, y vamos claro. a crecer más que Alemania. No 4.4, sino 4.6. O sea, claro. Que la economía número 4 del mundo. Sí, claro, ya sí, que fue. Me asustan tus estadísticas, tu mente y tu mentalidad. Pero ya las conocías. Y tu memoria. Oye, pero ¿Tú ves las mañaneras? No, yo leo los varios periódicos. Igual que todos tu papá, los días. Sí. Que siempre leía el periódico. Sí, sí, sí. No ves la mañanera. Claro, es que. Y hay cosas que sí veo, por supuesto. Pero y, no en la mañanera. ¿Tú no, sí no, la ves? No, no en diario, ese momento. Diario. ¿Y sí no te entra angustia y te desesperas un poco? Yo llego sí. muy encabronada. ¿Sí? Te estoy ¿todos diciendo los días? Que llego muy encabronada. Y es necesario. Sobre todo los martes del Pulso de la Salud. Porque llegas no es de Gatel, o sea. Sí. Sí, pero bueno, no puedo aquí. No puedo. O sea, este hombre canceló su conferencia con la Asociación de Cáncer Infantil. ¿No fue? Hoy, no fue. Sí, no. ¿Qué vas a decir? A ver, ¿en serio qué vas a decir? Te estoy diciendo que es sí, criminal. Se les olvida que va a acabar esta administración. Pero además, y va a ver, falta demasiado. A ver, para no estar inclinados a un solo lado. Sí es verdad que antes había unas mañas muy extrañas. No. Atascadísimos. Cabrón. Atascadísimos. Y entonces tenían un tejemaneje entre los que distribuían y los ladamientos. Ok, ya lo sabemos. Sí, está bien. ¿Y qué chingados vamos a hacer? Claro. ¿Qué chingados vamos a hacer? Vamos a dejar a los niños sin medicina. No, antes que eso es salvar las pinches vidas. Ya lo que pasó antes, y si se robaban la gasolina y el me vale madres. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues sí. Ahorita. Esa es la bronca. Entonces, pues sabemos gente que no nos tragamos el atole con el dedo. Nunca nos gustó que nos lo dieran. Y hay otros que se beben hasta la última gota. Sí, está muy cañón. Pero sí, eso es todo. Pero ahorita está muy... Pero hay gente que cree que muy los que no pensamos así... Muy doloroso. Angustiante. Yo hoy me negué y dije, no vuelvo a dar el conteo de contagios ni de fallecimientos, ya, de veras. Porque en primer lugar, no es correcto. O sea, es un... Las confusiones, no es está apegado a la realidad. Sí, ni a la si verdad. Son 70 y tantos, había que multiplicarlos por 3. Uno. Y dos... Porque ya es con una indolencia, ¿sabes? O sea, hoy se murieron 625, hoy se murieron... Sí, o sea, ya es de... ¿Y hoy cuántos se murieron? Una crisis así no se puede hacer costumbre. Esto que nos está pasando no puede hacerse costumbre. No, y... no, yo estoy muy, muy... No, pero a lo que voy. La gente piensa que los que no pensamos como ellos, o sea, bueno, los AMLovers, es porque no queremos que siga existiendo pobreza. No. A mí me jode. No, y es insultante. O sea, es insultante la cantidad de pobres. La desigualdad, siempre va a haber desigualdad en un sí. sistema capitalista, ¿no? Pero, o sea, eso es normal. No puedes tener lo mismo que el más rico. Pero lo que pasa en México es brutal. Es una mentada de madre. Es muy doloroso, y, la verdad. Y es culpa de todos los de antes. O sea, esto, si te vas desde Díaz Ordaz y Echeverría y Portillo y de la Madrid y todos los que siguen, han hecho de este país el mierdero por que eso. Es. Por eso, pero él sabía que estaba así el país. Pero ¿qué opinas de que ahorita el PAN esté como otra vez resurgiendo? Que Anaya quiera tener una voz, que quiera hablar en las redes sociales, que quiera como unacceptable. Decir... No es cierto. No, a mí me parece bien. Ojalá que sea una figura. O sea, alguien se había tardado pueda... alguien en decir hello, aquí estamos y estamos abogando también. No, la oposición está muy desdibujada. Siempre y cuando. Ojalá sea una la oposición que no existe. Amalgamar. La oposición no existe. ¿Y crees no que existe? Sí se va a poder amalgamar? ¿Algo? O sea. No sé, yo no lo Pero siempre creo. Y cuando no exista una oposición que no esté en contra del gobierno. En realidad, la oposición, quien quiera hacer oposición debe de estar a favor de muchas otras cosas. Ok, él nos da esto y ya sabemos que no estás de acuerdo. No me lo sigas restregando. ¿En qué sí crees? ¿Qué vas a hacer tú que sea diferente a él? Para sí, entonces no, poder apostar sea, por ti. Si nada más vas a decir. El tumor, ¿no? Todos unidos contra... No, ¿qué manada no, es esa? Ya, eso da... O vas a ir a poner tiendas de campaña vacías. Ese tipo de cosas no pueden ser. ¿Qué más dice tu gente?
A ver, vamos, bueno, vamos. ¿Qué dice Juan? Dejemos de hablar de política. Es que sí, le estamos ya. Dando aparte hueva. No es mi tema fuerte, como sí, te puedes no, dar cuenta. Sí, no, estamos dando hueva. Luz. Sí, no manchen. Dice bueno, Juan Manuel Castaña. Estoy bien. Los borregos que se indignan por lo que dice Héctor por ser actor son los que antes aplaudían a Damián Alcázar. Damián. Bueno, ya Damián, no sigas. No, nada más. Damián es un extraordinario actor. Hay que saber dividir. Que traes un pinche cumbión bien loco, dicen. No sé qué significa eso. Pues no sé, cantas, ¿no? Ay, no, se refiere a la pasión que trae. Que ah, estás de que sintiendo yo soy un así soy sí. Para todo. Intenso, intenso, como es. ¿Qué no vieron a mi papá hace ratito? Ay, ¿no? ¿No vieron a mi papá hace ratito? Sí. Oye, tú te enemistaste, ¿verdad? Te distanciaste de tu jefe una temporada. Sí, 4 años. Jimena tenía 3 años. Vino todo esto. O sea, ¿qué edad tenía? Vino el divorcio de mis papás. La gente cree que mis papás se divorciaron cuando yo era chiquito. No. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 33 años. Yo soy de las que cree que eras chiquito cuando no, tú... No. Yo, o sea, tuve una familia muy... Estructurada. Desestructurada. No, pues se llevaban también. Estructuralmente desestructurada. Sí. Cada quien vivía en su casa, pero viajábamos juntos. En la casa de Cocoyoc siempre estábamos todos juntos. Y cuando pero ya cada quien vivía en su casa. Sí. Pero viajábamos ¿pero eran juntos. Pareja? Sí. Yo, y todo esto lo platicaba yo en el pelón. ¿Pero abierta? Muy divertido. No, cada quien eran tenía pareja. Sus parejas. No, ok. Seguían siendo pareja. Ok. Y cuando viene todo lo de mi hermano, y que eso es lo que ¿de tu hermano bebé? De mi hermano que tiene 22. Ah, ok. Y tengo una hermana que acaba de cumplir 9. Exacto. O sea, ¿de cuál hermano estamos hablando? De Rodrigo. Ok. Eso es lo que desata el divorcio. Entonces hubo muchas broncas y mi papá estaba pasando por una temporada muy mal. Fue cuando yo le hablé. Yo estaba haciendo una obra con Juan Soler. Juan me dice, ya no puedo más, güey, por los llamados. Yo me voy. Y le dije a Rubén Lara, ¿qué pasa si yo hago el papel de Juan? Y le hablamos y a mi papá. Papá. ¿Neta? ¿Tu papá se traería? Y dije, güey. Es mi papá. Quiso. No, obvio. Que fue la primera vez que trabajamos juntos. No era una época buena de mi papá. Hubo... Seguía tomando. No. Ah, ya no pero, tomó. Sí, pero... Lo empecé, yo que hice ese papel, yo en escena yo decía, papá, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Por qué no estás dando lo que sé que podrías dar? Yo lo pensaba. Y de pronto, 2, 3 veces le sentí aliento alcohólico, ¿no? Ah, ok. Y viene una comida en casa de mi mamá porque yo provoqué que todos los miércoles siguiéramos comiendo todos juntos y que viniera pero quien quisiera. Pero tu papá ya tenía otra pareja. Sí, okay, pero él venía los miércoles a comer a la casa, yo llevaba y a mi ¿y supuestamente ya no tomaba? Él dejó de tomar, no, él con toda la meditación que hizo... Se podía tomar una copita de vino a la hora de la comida y no se tenía. Y era lo único. Okay. Entonces me empieza a decir ciertas cosas. Espérame, que no. Nada más rápido. ¿Tu mamá sabía de la existencia del hijo? Sí, aquí ya había pasado abierto. Todo. Okay, ya estaban negociando quién se quedaba con qué, okay, bla, bla, bla. Ah, okay. Pero yo provoqué que nos siguiéramos viendo los miércoles en casa de mi mamá. Todos juntos. Sí, entonces mi ex traía a mi hija a comer. De brazos, Jimena tenía 3 meses, 4 meses. ¿Y tú con tu nueva pareja? No, yo todavía no tenía también. Nueva pareja. Venía mi hermana con Pau, mi sobrina, mi papá, a veces amigos de nosotros. Y empezamos a discutir muy cabrón. ¿En una de esas comidas? Sí, antes de empezar a comer. Y me dijo 2, 3 veces, ¡ay, la chingada, porque eres un pendejo! Y dije, ya, cabrón, no me vuelves a decir pendejo y te mando a cagar. Y te volvió. Y me volvió a decir pendejo. Y le dije, ¿sabes qué? Estás muy mal, cabrón. Y le empecé a decir, el pinche sábado te olí, ¿qué pedo? ¿Qué traes? No sé qué. A ti te vale mal. Y dije, ¿sabes qué, güey? Eres un pinche borrat. Puta. Me aventó y entonces ya se iban a armar los madrazos. No. Y entonces yo me fui, me subí. Él se fue de la casa. Y Rubén Lara me habló como a los 10 minutos. Me dice, tu papá me acaba de renunciar. Y le dije, güey, tuvimos un pleito muy fuerte. No manches. Terminamos la temporada y nos dejamos de hablar casi 4 años. En los ¿cero? Que, cero. 4 años en los que yo tuve... A ver, no era por orgullo. Yo dije, ok, 4 años. Todo esto que acaba de pasar viene de algún lugar, ¿no? Claro, claro. Viene de algún lugar. A mí cuando mi papá me sienta... Siempre fuimos cómplices. Cuando él me sienta y sienta a su cómplice y me dice, güey, ¿tienes un hermano? Pues claro que lo apoyé y le dije, lo quiero conocer y sé que tienes miedo. Si tú no estás, yo me... No hay, yo no, o sea, me no espero, estoy, yo me encargo. Claro, de... claro. Pero a mí me hizo pedazos. Sí estaba muy cool, pero hecho mierda. Entonces, esos años fueron para reconstruir lo que rompimos desde que me dijo que tenía otro hermano hasta que casi nos agarramos a golpes, ¿no? Y un día desperté y te juro que así fue. Dije, ya está bien. Ya me curé. Sí, y le marqué
Y le dije, güey, estoy en Colombia, ¿dónde estás? En Miami, haciendo una novela. Te pago un pinche avión, vente a verme. Y me fue a ver, yo estaba grabando El Zorro, me fue a ver a Colombia. Estuvimos una semana juntos. Como regresé. Si hubieran estado ayer juntos. No, 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 todavía no. Regresé de Colombia a vivir a México. Regresé de Colombia, pero yo tenía otra novela en Colombia. Entonces Jimena me dice, papi, ya no quiero que te vayas. Y dije, puta, no Televisa, no Azteca, ¿qué hago? Fue cuando escribí El Pelón. Y entonces mi papá me dice, te invito a comer a Cocoyoc con mi hija. Y quédense el fin de semana. Y desde que me invitó hasta el momento que llegué a tocar la puerta, hice todo un Estabas nervioso, yo. Estaba nervioso, pero además dije, a ver, mis papás al vender Cocoyoc, la casa se partió a la mitad y se dividió en dos. Entonces mi mamá se quedó con un lado y este güey con otro. Pero mi mamá ya estaba vendiendo este lado. Okay. Entonces yo ya iba a ir a mi casa, que ya no era mi casa, sino la casa de mi papá con su nueva pareja. Y todo esto era un problema, no era la casa donde yo había crecido. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo amo a este güey. O sea, sí, sí estuvo fuerte lo que nos dijimos y lo que pasó. Pero mi amor por él es más grande. Y cuando me abrieron la puerta para que entrara yo con mi coche, me prometí que yo iba a llegar a ese lugar, ¿cómo? A estar como siempre sí, habíamos estado, hasta que se fuera él o me fuera yo. Eso fue noviembre del 2007. Y así fue. Y así fue. Me di cuenta que su mujer lo adoraba y que era increíble con él. Mi hermano estaba divino y es un niño noble y es un niño divino. Luego cuando viene mi segunda hermana, fue muy bonito cuando mi papá me dice que tiene que hablar conmigo, entonces nos reúne como si él fuera el adolescente, más con Sara tomaba. ¿Cómo me la pasa? Sí, sí, me dice, güey, es que te queremos hablar contigo. No. Sara está embarazada y lo primero que me dice después, pero te juro, por favor, te juro que nos estábamos cuidando, te juro que nos estábamos cuidando. No, está precioso. Sí, 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 pero entonces me dice, cabrón, no sabes ¿y qué el miedo que tenía yo de decirte, porque hace tres días, que estábamos comiendo, me dijiste, o sea, te dije que me había encontrado Alberto Vázquez con su hijito de brazos y me dijiste, pinche irresponsable. Y dije, pues sí, cabrón, claro que sí. Sí, y pues, tú también, güey, pero pues eres mi papá y es mi hermana. Y ya, y entonces, mi hija y mi hermano Rodrigo, pues fueron así, ¿no? Pues son casi de la edad. Pues Jimena va a cumplir 18, se llevan 3 años y medio. No, y wow. Pablo e Isabela, pues son así, se llevan 3 años. Sí, es muy chistoso. A mí, la tía con el sobrino está todo el tiempo jugando y se quedan a dormir en el mismo cuarto y demás. Pero entonces a ti te dolió todo eso. O sea, claro, que cuando yo no hablé con mi papá. No, y te había dolido todo lo que había pasado. Y me dolía... Tu madre. Está como que se ve mal en una sociedad que un hombre a los 33 le duela que tus papás no estén juntos. Y oye, ¿sí me dolió? No, claro. Muchísimo. Ya no volvimos. Estos viajes que hacíamos increíbles todos, donde nos moríamos de la risa, ya no volvieron a existir. Nunca más. ¿Y tu mamá tuvo nueva pareja? No, mi papá fue el único hombre de su vida. Bueno, no sabes eso, Héctor. Mi mamá y yo... Bebé, pon la foto de mi mamá que acaba no de subir. ¡No sabes eso! Yo sí sé eso. ¿De plano? Sí. Mi mamá tuvo un solo hombre. O sea, nunca más. No, y después se hicieron... Ni deitear, ni nada. Y se hicieron grandes amigos. ¡Grandes bueno, amigos! Bueno, es que Héctor Suárez y Pepita Gómez, ¿cómo eran la pareja? Pero mi papá... Suárez mi papá... Sí, claro. Comían una vez a la semana juntos, mi papá iba a verla a la casa. ¿Y sufrió mucho cuando ahorita que murió tu papá? ¿Tu mamá? Mi mamá sufrió mucho por mí. Y mi hermana Julieta sufrieron mucho por mí. O sea, Julieta se fue a vivir hace 20 años a Minnesota. Mi mamá me dijo algo muy bonito. Me dijo, ¿sabes? No sabes. Durante muchos años, los celos que yo tenía. Y perdón, mami, que cuente lo que me cuentas, pero es Adela. Sí. y estoy con Uma, que cuando te va a visitar, se queda en la casa uno. Cállate, idiota. ahorita contamos esa. Hubieras comprado el otro cacho de casa. Y entonces, exacto. No, pues, lo vendió mi mamá. Y ni pues mira, sí. No pasa nada. ¿Pero pues qué contó? ¿Qué dijo tu mamá? Me dijo, yo viví muchos años con muchos celos por el gran amor que se tenían ustedes. Ella me dijo, este amor de papá y de hijo, que me dijo, nunca lo he visto en ningún lado, cómo se llevaban, hasta que entendí que esto venía de, así me dijo, de otras vidas y que ustedes llevan conviviendo muchas, muchas vidas juntos y me encanta que ames así a tu papá. Y mi mamá y Julieta, mi hermana, estaban muy preocupadas por mí. Sí, es que qué fuerte. Por mí. Son pérdidas muy fuertes. Mira qué bonito. Mira mi mamá a la edad que se casó con mi papá. Mira, por favor, tenía eso. ¿20? 24, ahí, 25. Guapa, ¿cómo? Lo que me sigue. Gritar basta, sí, ¿eh? Sí, 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 mira, qué hermosa. Qué bárbara. Y por ahí hay una, no en mi story, en mi feed, de mi papá y de mi mamá. Qué bonita juntos, que mamá. Mi papá se está riendo
cuando yo habré tenido 3 años. Está hermosa. Es que acabo de... pasé toda una tarde en su casa, estábamos viendo fotos, increíble. Le llevé a mis hijos para que viera a sus nietos. Yo no sé, ¿no te ha pasado eso ahorita en la pandemia? Que has estado, o sea, una nostalgia, güey. Sí. Que he estado sacando fotos y cartas y cosas. Pues a mí me vino por lo de mi papá. Pues sí. Cuando se lo llevaron a cremar, que además ahí lo platicamos mucho, Sara, mi tío y yo dijimos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido pandemia? Porque mi papá nos dijo, me muero y me llevan a quemar. Así nos dijo. Ustedes van a estar sufriendo, cabrones, y yo me voy a estar cagando de la risa. ¡Está mínimo! Le hace sí, ¿qué pasó, pinche Adela? Sí. ¿Quién me escribía qué nos pasa? ¡Mira, yo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Ya voy a llorar, güey. Entonces, nos dijimos, ¿qué hubiera pasado si Bellas Artes nos hubieran pedido el cuerpo? ¿Cómo hubiéramos tenido que decir que no? Y teníamos que cumplir lo que mi papá nos había pedido. Entonces, que fue directo a cremar. Ya estaban todos los medios afuera de la casa de comunicación. Los medios de comunicación afuera de la casa en Cocoyoc. Uh-huh. Y yo no tenía energía. Cuerpo ni corazón, sí, no para hablar. No te da el alma, no te entonces, da la vida. Se lo llevaron a cremar. Y durante el espacio de la cremación hasta que regresó a la capilla de Cocoyoc, estuve viendo muchas fotos. Y estuve caminando muy despacio por toda la casa en momentos de toda la vida. Él construyó un templo de meditación divino en un jardín, que creó un jardín como... meditaba diario, ¿verdad? Sí, diario. Diario desde hace más de 30 años. Y era, todo es mi papá, porque él, que estudió arquitectura y la tuvo que parar por la carrera de actor, él diseñó toda la casa. No en planos de arquitectura, pero el arquitecto vio sus dibujos y él las hizo. Entonces... fue muy fuerte. Y si me pasas mi teléfono, nada más por tratarse de Adela, te enseño dónde está mi papá. Mira, qué bonito. Ah. ¿Cómo que dónde está ahorita? Mira, ve a mi papá y a mi mamá, por favor. Y mis lentes, porque si no... Qué no, buena foto. Mira. Sí, gracias. Oye, pelón, gracias. ¿Por qué eres pelón? Porque mi papá era pelón. Eso que mi papá venía contigo con un... Sí, espérame, no, yo le dije, ahí tiene, no te acuerdas que le sale. Sí, sí, pero ahí tiene... 30 años. Yo le dije, antes. ¿Verdad? ¿Qué traes en el pelo? Quítate eso que traes en el pelo, le dije. ¿Tu papá fue pelón? Mi papá era calvo, claro. ¿En serio? Pero prematuro, porque tú fuiste No, no, yo fui prematuro. Que ahora, que si te pones a pensar, ¿cómo puede ser calvo prematuro, no? Si nunca sabes en qué momento se te va a caer el pelo. Es cierto, ¿no? También. Pero a los 24 años quedarte pelón. A los 24 años. ¿Y no te acomplejó eso? En un principio fue muy complicado, muy, muy, muy duro, Adela. Me quitaron novelas, ya estaba yo en Baila Conmigo haciendo el villano y un viernes antes del lunes para empezar me la quitaron. Del coraje que hice ese día entré, te conté que me quitaron la vesícula, del pinche coraje que hice. No es cierto. Sí, Juanito Osorio me dijo que mi carrera se había acabado, que yo ya no, ¿para qué me dedicaba a esto si no tenía pelo? Y dije, no mames, o sea, si el talento está en el pelo... Oye, entonces, que ese no conoce a Jules Verne. Si el talento está en el pelo, pues Daniela Romo y Lucero hubieran sido los más talentosos del país, ¿no? ¿Sabes una cosa? Mi papá y mi mamá me ayudaron mucho en ese proceso. Y como este cabrón siempre me decía, campeón, eres mi ídolo, yo te admiro. Sí. Nunca tuve complejo de esto y me rasuré la cabeza. Y dije, este era todo tu pinche miedo, tu pinche desesperación de quedarte... A ver. No, de quedarte calvo. Y ¿sabes una cosa? Que yo nunca pensé que iba a jugar a mi favor. O sea, como fui el primero, pues ya se volvió mi sello. Claro, el pelón, sí. Claro. Entonces, y hay, estuvo sexy, fuerte, ¿no? En Televisa. Ahí está Jules Briner. Pues sí, pero todavía hay muchos productores que creen que así no puedes protagonizar. Ahora, ¿por algo? ¿Qué te vimos recientemente con pelo? Porque la de 100 días para enamorarnos, ajá, sale Betty en New York de enero a agosto y en el mismo horario, en abril, se estrena 100 días. Betty fue muy exitosa y mi personaje de Hugo Lombardi fue muy fuerte. Para cambiar por completo, para que repetimos 3 actores de Betty, Eric, Silvia y yo, y a los 3 nos cambió todo por completo. Ahí está mi papá. Sí, ahí está en tu papá. En la capilla de Cocoyoc, en su capilla. En su capilla. Ahí está otra, mira qué bonito. Mira, ese soy yo con mi mamá. Sí, está. Desde que ocurrió he estado muy nostálgico subiendo estas fotos. Es lo que te dije. Pero sí creo que estamos además, digo tú, claro, es muy reciente, pero estamos especialmente sensibles. Sí, claro. Estamos, sí, mira, te enseñé una, pero te quiero enseñar la buena. Oye, ¿tú estás escribiendo?
No, ahorita no. O sea, pero escribí una conferencia y estoy contenta con pero eso. Ya pero ya tienes un libro publicado. Sí, sobre la pareja. Ajá, pero ya vas para el otro. Estoy en eso, pero todavía estoy en una pausa, ¿sabes? O sea, llevo 8 capítulos y estoy en blanco ahorita. Mira, bien pendejo, creo que es bien, un buen momento para estar en blanco. Bien pendejos, pues sí. Pero ya llevamos libros escritos. Sí. No todos. Idiota. Yo voy por el tercero. Sí. Yo 2. El pelón en sus tiempos de cólera y el pelón de los anillos. El pelón sí, de los y otra anillos. Vez el anillo. ¿Ves? El anillo. Que ¿ves, solo ¿ves por qué no lo doy? Porque ¿ves? Lo tengo en el libro. El pinche anillo lo tengo en el libro. Hablen, hablen. Estoy buscando esa foto para enseñártela, querida Adela, y me vas a hacer muy feliz si tú escribes el prólogo. Mi hija, Jimena, va a escribir la introducción y ya de ahí arranca el libro. No, pues para mí es un honor. Yo no sabes cómo quiero a tu papá, ¿sabes la qué? Verdad. Que es por esto que te digo. Yo creo que él me quería mucho también, ¿cómo? La verdad. ¿Cómo? Me quería bien. ¿Cómo? Vean, por favor, la última entrevista llegó tuya. Llegó con un ramo de flores. Sí, que además me encantó que dijo, se la robé al güey de aquí de la entrada. ¿Y esa fue la última, la que vimos ahorita, ese cachito? Esa fue la última, la que yo le hice. Sí, pero dio entrevistas después. Porque muy poquitas. Muy pocas, pero sí, como tenía lo de Televisa y eso. Pero esa fue, pues, personaje. Oye, hizo una en Sale el Sol hermosa donde él se entrevistaba a él mismo. Ah, me la mandaste. ¿Te acuerdas qué entrevista? Sí, súper bonita. Y haciéndole las preguntas que a lo mejor ningún entrevistador se hubiera atrevido a preguntarle. Muy buena entrevista se hizo él. Sí, sí, sí. Me acuerdo que después de la tuya y la mía me mandaste esa entrevista. Sí, sí. Porque también me mandaste la mía. Si es que yo ya de ser, yo soy un pinche viejito. Y ya me encanta que yo que me reía de la gente que veía arriba de los lentes. ¿En serio? Ya soy así. Oye, no ves ni más, ¿verdad? De cerca, o sea, no. Tienes aquí hazte unas lupas. Háztelos. Qué bárbaro. Oye, güey, tengo 52. Déjame ser. Pero puedes hacer progresivos. Es que progresivos me vuelvo loco. No, te acostumbras. ¿Cómo toma son tiempo. Progresivos? O sea, que no tienes que hacer eso, sino que lente. Claro, que viendo hace, para abajo es para ver de para cerca abajo. Y bifocales. Para arriba. Exacto. Ándale. Sí, porque de veras así estás haciendo el oso, ¿eh? ¿Por qué el oso? A ver, oye, se ve una cosa, una lupa así. Yo soy muy feliz con la edad que tengo y cómo me veo y yo no tengo. Pues cómo no tienes una arruga, yo también estaría igual de feliz. Mira qué guapa te ves. Yo uso lentes. A ver, pero mira. Así de así tan intenso. Es que yo tengo otro problema. No es que Gomis es un pinche ciego. Sí. Pero tú qué tienes. ¿Tú tienes miopía o algo? No, tengo. Ah, es que yo sí. Entonces yo me los hago progresivos. No tengo miopía, tengo hipermetropía y no veo de cerca nada. O sea, si me mandas un mensaje o quiero ver algo, no, yo ahí Dios, no leo nada. Yo nada. Todavía sí, mira, sin lentes y todo. Tú no, todavía, pero traes de contacto. No, ah, yo muy ya. Bien. Yo no. Oye, ¿ya hay más gente que nos quiere decir algo o mentar la madre? Mucha gente, que eres un tipazo, que cuánto cuesta el cuadro de la calavera. 18,000. 18,000 varos. Que si se ponen a ver, no es tan caro. Que no, le des no un café a Luzma, que se está... No son ni $1,000. No, estamos de hueva, ¿qué? Cero. Somos divertidos. Amo escuchar al pelón, de verdad, me fascina. Que se deben a su ¿verdad? Público. ¿Por qué no quieren que su público se despida de...? Ah, yo creo que se refieren a tu papá. Porque él tenía una voluntad. Cuando vinieron todas las operaciones, que fueron muchísimas, él, 15, ¿no? 15. Oh, él nos dijo una vez, rey, miren, cuando yo me muera, en cuanto me muera, llévenme a cremar. Y te digo que agregaba él, ustedes van a estar llorando, yo voy a estar cagado de risa burlándome de ustedes. Y entonces, paseándome. Sí, y así fue lo que hicimos. Si nos lo hubieran pedido, yo sé que no, o sea, se murió mi papá, pero mucha gente lo quería. Bueno, las demostraciones de amor en todas las páginas centrales de los periódicos, incluso el presidente, con quien no tengo una buena relación, habló muy bonito de mi papá y se lo agradezco, pero que hable bonito de mi papá no significa que yo me voy a poner ciego, ¿no? Digo, que sí soy, pero no antes lo que hace. Sí. Y fue algo muy íntimo. En la noche, esto no lo he platicado públicamente, en la noche, ya eran como 9:40, algo así, yo no había comido nada, no me entraba nada. Suena muy fuerte la campana de la casa y oigo que entra alguien y dije, qué raro. Dije, aprovecho, voy a ir a la cocina a ver si algo se me antoja. Entonces estaban las hermanas de Sara en la sala y vi que a lo lejos, en la capilla, había dos personas muy altas. Le digo, ¿quién es? Tu tío Alejandro. No, y entonces, estuvo aquí un día también. Pues estuvo Alejandro. Mi tío Alejandro, el día que murió su hermano, fue a la capilla, a este lugar que te acabo de enseñar. Sí. Y ahí estuvo un ratote. Se querían, no se llevaban, tan pero mal, sí ¿no? Se querían. Pues mira,
cuando se conocieron, que se conocieron ya adolescentes, se adoraron, hicieron sí, pues, muchas cosas, cosas juntas. Juntos, claro. Pero de travesuras y así. Y cuando empieza la carrera de los dos, pues en este de yo soy mejor que tú mejor que yo y a ti te va mejor, y va, hubo broncas. Cuando regresa, ¿qué nos pasa en el 2000? Los últimos 5 programas nos invitó mi papá, a Alejandro y a mí, a salir en los 5. Entonces, caracterizados todos con él. Y fue la única vez en mi vida que yo conviví con él. Que además era muy chistoso ir a comer. Y entonces yo tenía así a mi papá y a mi tío Alejandro. Y todos lo hacían igual. O sea, hablan igual. Los gestos, las manos. Había tics que hacían igual. Y yo decía, estas son cosas del diablo, no mames. Son igualitos. Y nunca más lo volví a ver. Y ¿nunca más quién lo volvió a ver? ¿Tú? Yo. A Alejandro, Alejandro. No, pero es que además el papá y mi papá, el Capitán Suárez, regó espermatozoides por todo México. Entonces, sí, tuvo sí, algunos. le gustaba eyacular en muchas mujeres. Para decirlo con exacto, propiedad. Exacto, como debe de ser. Y no, ¿no? solamente en dentro. Sobre todo ahorita que estamos en plena semana de la ONU. Exacto, exacto. No, pero Alejandro, o sea, le oí 2-3 entrevistas que estaba roto y sí, ahí estaba. Yo ya no me metí a la capilla. Ni lo saludaste. No, era su momento con su claro. hermano. Sí. Y él ya lo estaba viendo en la cajita con sus cenizas. Y entonces lo dejé solo y ahí quedó. Pero Alejandro estuvo ahí. Sí. Sí. No te jetes, mana. Estamos muy divertidos. Es que te doy otro mezcalito. No, ahora sí me mandas, pero la sí, lona, una reina. Coca. No. Un juguito. No, tú perfecto. Bueno, órale, va. Ay, no, ¿cómo crees? No, estoy perfecto. ¿Nunca ha fumado mota aquí nadie así? No, nadie. No. ¿Quieres? No, yo no fumo mota. Han llegado ya, pero sí, han llegado. Ya han llegado, sí, ya así, llegado. Ya llegan marihuanos, ya Pacheco. Ya llegan bien marihuanos. Habló el de la mamada. Claro. No, ya marihuano, pues sí te dejas, ¿no? Oye, ¿y no estás haciendo yoga en tele? No, ahorita nada. No. Yo ahorita ejercicio en tele, nada. Pero haces yoga diario y meditas diario. Sí. Ve qué guapa está. Está en serio. Guapísima. Oye, muchas gracias, de verdad. No, guapísima. De verdad. Además, con tu pinche personalidad, me urge que hagamos diseñador. Ay, a mí también. Y oí pues, tus historias. Pero ¿quién lo está fichando? Hay una casa productora que produjo ¿no se puede decir? Alebrije. Sí, ¿no? Alebrije Producciones produjo el teaser de venta. Y entonces lo está pichando. Lo van a pichar a diferentes lugares. En imagen. No, no sé. Yo creo que es para plataforma. Sí, creo que esto sería para plataforma. Tema, sí. Y pues me va a encantar verte ahí. Porque además, cuando hablé con Eddie, le dije, oye, sí va, pero yo también quiero escribir y quiero dirigir. Entonces me muero. Sí. Me muero de ganas. Está padre. Que ellos no sabían, pero yo a escondidas dirigí en diseñador. Sin que se dieran cuenta los 4 chavos. Sí, mucho. Sí, mucho. Muchísimo. Y a ella, te digo que todo el tiempo me decía de los tonos y así. Tú estudiaste en el CEA, ¿no? Yo amo actuar, Adela. No tienes idea la pasión que siento por actuar. Lo último que hice fue una obra de teatro con Odín Dupeirón el año pasado. Claro, con Odín. Que sí, fue sí. Los vecinos de arriba. Porque ves que Odín hizo esta onda en el auditorio de Odinofilia. Entonces, 3 días estuvo haciendo sus obras. Y esta la adaptó, no es de él, no la escribió él. Y éramos 4 actores. Y fue maravilloso para mí estar en esta obra de teatro, comedia otra vez. 4 actores en el auditorio, un nervio impresionante porque hacía mucho tiempo que no actuaba. Pero en serio, cuando siento que actúo y siento la comedia y vuelvo a estar en un escenario, es lo mío. Mucho tiempo lo dejé porque para mí lo máximo era el tema de mis hijas, con el rollo de que yo no tuve mamá. Tenía como estar muy cerca, de estar muy presente y estar con mis hijas y demás. Entonces, encontré que la conducción me daba espacios mucho más cuadrados, ¿sabes? O sea, vas, haces lo tuyo, claro. Regresas, sigues chambeando, estás haciendo lo que me apasiona, que es comunicar. Pero la actuación la descansé un tiempo y creo que ya es momento de volver. Pero ya en serio. Claro. Pero es que la odio porque no sabe lo que tiene. La odio, o dice. O sea, yo de verdad, cuando hacíamos, yo tenía que estudiar muy fuerte para hacerlo. Y esta pinche vieja llegaba y de lo más normal salía y pensas, ¿cómo le haces? ¿Cómo hay gente que...? Hay unas escenas de unos clics de esta loca. O sea, un clic es pasar de un estado de ánimo a otro. Su personaje que dentro de los arquetipos de la comedia moderna es la que vive en su propio mundo. Ah. Ese es el personaje de ella. Que es como Phoebe de Friends, para que entiendan. Okay, okay. O como artista un poco. Okay. ¿Cómo soy? Como autista. No, pero vives en tu propio mundo. Okay. Entonces, era increíble. Phoebe, claro. Sí, cada uno de los personajes de Friends están basados y estructurados en los personajes
de la comedia moderna. Igual los de diseñador, o sea, el perdedor adorable, la que vive en su propio mundo, okay, la materialista que era Chantal. En Friends la materialista Jenny es Rachel. Y entonces el tonto, que es Joey, y el tonto aquí era Bracho. Y así son arquetipos que tienen que vivir y existir siempre en las comedias. Claro. Pero ella hacía unas cosas solitas sin que le dijeras, impresionantes. Nos dejaba todos boquiabiertos, de verdad. O sea, le salía. La odio. No, y me encantaba porque siempre me decías que eres un diamante en bruto. Y nada más se quedó en bruto. Del diamante eres un nada, diamante en bruto. Te digo que no, nada. No, divino. Sí. Pero sí estudiaste en el CEA. Sí, estudié. ¿Solo en el CEA? Sí. O sea, estudié comunicaciones en la UIC, pero de actuación solamente en el CEA. ¿Y de ahí saliste una telenovela? De ahí no, claro que no, porque yo venía de una familia completamente cuadrada, con un papá súper conservador. Dedicarte a la televisión eso no era para nuestra familia. Pero estar en Mis Universos, sí. No, también a mí me fue fatal, o sea, eso también me fue fatal. Entonces, lo primero que hice fue un noticiero, no sé si te acuerdas, en concreto. Claro. De puras mujeres. Era para el Canal 4. Sí, claro, es el que yo hice. Lo llevaba, creo que Juan... Yo fui a ese, con Juan Soler, cuando estábamos haciendo la obra a la que entró mi papá. Ah, ok. Es que yo hice el primer noticiero de mujeres en tele, que se llamaba Visión AM, y luego tronó Visión. Nos pasaron a otro canal, ¿no? A la noche, y se quedó en concreto. Sí, sí, sí. Fui pésima dando noticias. ¿No te gusta eso? Nada. Ir a reportear, salir a buscar la nota. Según yo estaba estudiando comunicaciones, entonces yo era lo que quería. Nada. Pero para darle gusto a mi papá, básicamente. Pero yo no quería hacer eso. Entonces, salió esta oportunidad con el Güero Castro. Y la primera novela que hice fue con Angélica Rivera. ¿Y por qué me volteas a ver? Y con Jacqueline Andere. ¿Y por qué me volteas a ver? ¿Me habló? ¿Me habló? ¿Te habló? Sí. Ay, me escribió, mi reina, para, qué bueno. Para el pésame. Sí. ¿Se llevan? Muy bien. Lo que pasa es que fuimos novios del 88 al 91. Ah, ¿fueron novios? Sí, sí. Y dice que por qué lo volteó a ver, ¿ves? Pues sí, pues por obvias razones. Pero pudo haberlo dicho normal, ¿no? O sea. Ah, mira, sí. Esa no me la sabía. Puros trapitos, mira. Es que yo no sé, no sé esos chismes. Éramos chiquitos. Ok, sí. Ok. Mira. ¿Regresará a la actuación, tú crees, Angélica? No sé. Sí. ¿Tú yo juras? Sí. No te creo. Muy linda, si muy Adela encantadora. Si Adela piensa que sí, es porque muy, ya lo sabe. Muy cariñosa. Simpática, me dijo cosas muy lindas simpática. Yo no la conozco, pero dicen que es muy linda persona, ¿no? Es de atacarte, o sea, de risa. Sí, era muy chistosa. Muy poco, ¿verdad? Coincidí con ella en algunas cenas o así, sí. Pero no. Pero dicen que es divertida, chistosa, sí, ¿no? Coincidiste con ella antes de que Televisa se desmadrara. No, sí. Se desmadró Televisa. Se desmadró. ¿Y cómo se va a llamar tu libro? Se desmadró. Se desmadró Televisa. Sí, entonces, ahí fue la primera novela que hice. Increíble, hija de Jacqueline Andere. Padrísima oportunidad, wow. Increíble. Y despuesito llegaste con nosotros. Y despuesito hice una película. O sea, como que estuve, ya sabes, así, empezando mi carrera como actriz. Y luego me casé. Y ahí fue cuando conociste a Clemesha, ya como en la telenovela, ¿o qué? Ajá, exacto. Sí, pero el primer año que grabamos Diseñador, porque todo el 2000 grabamos como 12 programas, 14. Cuando entramos al aire había mucho colchón. Ok. Y ella se casó en, ¿ves? Vamos, sí, me acuerdo, justo. 2 de diciembre del 2000. Del 2000. Fíjate. Fecha precisa. ¿Y cuándo te casas de nuevo? El 30 de octubre del año que viene. Sí. 30 qué de octubre susto, del no te año da miedo, me das ¿por miedo. ¿Por qué sabes, güey? Porque tengo una condición llamada Asperger. No. Sí, claro. ¿A poco? Sí. ¿Diagnosticada cuál? Diagnosticada en el 2005. Ah, no de chiquito. No, me hubiera servido mucho, me hubiera alivianado muchas cosas. Sí, es real. Y entonces los datos, información y la la memoria fotográfica es una locura. No me digas. De lo cual yo carezco. Oye. Por eso hacemos tan buen bonito. Claro. Claro, sí, es un binomio perfecto. Velo. De ¿Y todas las fechas que te dijo. ¿Cómo es que te lo diagnosticaron o qué? En el 2005 tuve un encuentro con la muerte. O sea, me fui y regresé. Y cuando regresé, mi neurólogo y que me salvó la vida, y mi Lexi preciosa, que ojalá me vea, que es la cardióloga que me salvó la vida, me dijeron que estaría bien que hablara con un terapeuta, porque obviamente no me creían que me había ido y me había regresado. ¿Cómo ¿no? te fuiste? De pronto
¿Has visto cómo caen las goteras? ¿Cómo se hace el agua en el techo cuando caen las goteras? Imagínate un diámetro mucho, mucho más grande, como de metro y medio por ahí. Y de pronto me levé y me vi ya ahí en la camita de urgencias. ¿Pero qué tenías? ¿Por qué estabas en urgencias? Ah, porque me dio una fibrilación auricular. Mi corazón iba a 211. Y entonces me fui, entré a ese túnel del que todos hablan con una paz inmensa. No, o sea, denso. Haz de cuenta como cuando buceas, así es flotar, porque no es como el aire que estás haciendo aquí que no te frena. Me acordé que existía mi hija, regresé, abrí los ojos otra vez y empezó a aparecer gente delante de mí, haciendo una media luna. Entonces me volví a asustar porque ves que te dicen que vienen por ti tus familiares. Y entonces empezó a aparecer gente así. No eran sólidos, pero tampoco podías ver a través de ellos, con un halo de luz azul índigo muy fuerte. Y al centro un hombre muy bajito, de pelo blanco, calvo, con el pelo muy cortito, con ojos azules muy grandes, con una paz. Y telepáticamente me dijo, tranquilo, no estamos aquí por ti, vamos a cuidar que no te pase nada. Vinimos a cuidar a todos los que están atendiéndote. Se acercó a mí, me puso la mano aquí y desperté en terapia intensiva y ya después me pasaron a terapia intermedia. Exacto. ¡Qué padre, ¿no? Y entonces, a raíz de todo esto, viene esta plática con este terapeuta, con este psiquiatra, y un día me dijo que tenía que hacerme unos exámenes y ahí fue cuando me dio lo del Asperger, que yo ya medio había leído El curioso incidente del perro a medianoche en el 2002 o 2003, y me identifiqué mucho con el protagonista, que además es autista. Uh-huh. Su manera de procesar pero muchas son cosas... Distintos, sí, son distintas pero condiciones, pero estamos, ¿verdad?, dentro del espectro. Es el rango, sí. Y me llamó mucho la atención. Yo creía que yo tenía un problema sociópata, de que no me, porque no salgo, me cuesta mucho trabajo socializar, sí, y relacionarme. Y este hombre me vino a decir esto, que me encantó, porque entonces... Justificaste, claro. No justifiqué. O sea, en lugar de justificarlo, empecé a trabajar mucho, claro, en mí. Claro, pero entonces te explicas, sí, cosas. Claro. Y no lo iba a decir nunca, pero cuando se lo platiqué a mi hija, que esa es mi otra cómplice increíble, me dijo, porfa, habla con los abuelos y diles. Entonces le conté a mi mamá, le conté a mi papá, y después ya decidí hacerlo público. Hice un live en Facebook que le ayudó a muchísima gente, a muchos papás de niños que son más o menos... así, o sea, que tengan Asperger, porque hay grados. Imagínate, ¿no? Si hubiera una regla del 0 al 10, yo estoy por ahí del 3 y medio, 4. Con eso es un chingo para pasártela mal. O sea, con eso. Sí, pero no poder convivir con la gente. Pero te entiendes mejor ahora, después de saber güey, esto. Güey, yo, ¿sí?, yo no tendré eso, porque yo tampoco puedo convivir con... Seguro tú no. Seguro tú no. Seguro no. Sí, no, pues seguro no tengo memoria prodigiosa ni nada de eso. No, pero sí, me cuesta trabajo la convivencia. Pero no, entonces, esos son algunos de los síntomas de la rasgos, sí. No síntomas, porque esto no se cura. No es una enfermedad. Y no es una, claro, enfermedad, sino una condición. Y mi trabajo... Mi chamba real es, yo me siento en una butaca a comer palomitas con un refresco, a ver lo que estoy haciendo, y así me analizo. Ah. Porque me cuesta mucho trabajo entenderme. ¿Y te medicas o no, nada? No, nada, nada. ¿No? ¿Te cuesta trabajo entenderte? Sí. ¿A poco? A veces, sí, sí, sí. Y ¿a ti no? No, yo pensaría que no le cuesta tanto trabajo entenderse como entender a los demás. Me acepto, o sea, lo que pasa es que me acepto. Sí. Y entender a los demás, sí, también me cuesta, sí, mucho trabajo. Sí. Sí, es bien. Uma me conoce bien. ¿A ti no te cuesta trabajo entenderme? Ajá. Creo que es el camino más fregón que hay cuando empiezas el autoconocimiento y no acaba nunca. O sea, siempre algo te sorprende de ti. Por eso me impacta cuando decimos, es que yo que te amé y llevamos tantos años juntos, ¿cuánto has cambiado? Ya no, no eres el mismo. Pues, afortunadamente. O sea, bueno, es que no que podemos ser el mismo que fuimos ayer o que vamos a ser el año que entra o... Es impresionante cómo no terminas de conocerte, pues es que a ti mismo. Está en movimiento, eso es la todo vida, ¿no? Pero además todo este rollo de la pandemia nos ha venido a sacudir a todos. Sí. Y si no les ha quedado claro el mensaje, o sea, dejamos de estar conectados con nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que tú, caminando por la calle, sonríes a una persona que va caminando para acá y que no conoces, o le das los buenos días? Estamos tan desconectados de nosotros, por lo tanto, de los demás. Vivimos con mucha prisa. Y este pinche ejemplo que nos pusieron los animales... Vieron que todos los animales se acercaron a nuestro hábitat. ¿Sí vieron el respeto con el que lo hicieron? No. Sin desmadrar nada. No desmadraron nada. ¿Vieron? No como en Televisa. Claro que ahí se rompió. Exactamente. ¿Ya hablaste otra vez tus aportaciones? Lo hicieron con mucho respeto y creo que es una manera de nosotros respetar su hábitat a ellos. Es en serio, sí. Y empezar a tener
más buena onda los unos con los otros. Eso es lo, eso es lo. Pues ojalá lo entendamos. Eso es lo que a mí me queda. Ahorita oye, pues no hay ese nada es el despertar de conciencia del cual se habla y los gurús dicen o los maestros espirituales. Pero imagínate que pudieras desear algo nada más, que fuera ese despertar de conciencia como los animales, ¿no? Que llegas, no destruyen nada. Si despertáramos todos, ¿quién le haría daño a quién? ¿Quién mataría a quién? ¿Quién le haría daño a alguien? No, en el momento que tú que despierta esa conciencia, empiezas a ver a ese ser superior en el que cada quien quieras, lo ves en él, ¿no? O sea, ves en sus ojos a este ser en el que tú crees. Y al ver así a toda la gente, es imposible dañarlo. No, ves el alma en todo. Y tu papá hablaba muchísimo de eso al final. Sí, todo, desde sus, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Era vegetariano? Se lo guardaba, ¿no? No, no, ¿verdad? No, 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 no. ¿Tú eres? No, fui. No. Ah, fuiste. Fui como 5 años. ¿Vegana o vegetariana? Vegetariana. Ok. Su personaje de diseñador, sí, es olacto-vegetariana. Ah, no, 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 está divino. Sí, sí, sí. Olacto-vegetariana, está sí. Precioso. Pero luego ya... No, como que, ¿sabes? Como que dije, no hay que ser drástico. En, o sea, dejé de tomar 5 años. También. Nada de animal, nada. Como que llegó un momento en que me volví muy drástica hasta en mis juicios hacia los demás. Entonces, como que creo que no hay ningún extremo que esté padre. Nada más es ir, vive el la equilibrio. Vida, el equilibrio. Como dice Osho, sé Zorba el Buda. O sea, ten esta fiesta increíble de Zorba el griego, combínala con esta vida disciplinada de meditación de Buda y haz un equilibrio entre estas dos. Ahora, ahí está en nuestras, la magia. En nuestros quehaceres se tiene que ser muy disciplinado, ¿no? Sí, la verdad. Sí, sí, creo que sí. Muy sí. disciplinado. No, no llegas si no eres así. Y si no eres disciplinado, te vas quedando, te vas quedando, o te son vas las quedando. Carreras cortas, ¿no? ¿Mm? Son claro. las carreras como de estrellitas, ¡fum! Subieron, tocaron el muy cielo fugaz, y se cayeron. Es efímero. Sí, 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 sí. Se tiene que ser pero muy disciplinado. ¿Cuántos años llevas en esto? 46. ¿Qué? Es que empezó de empecé a los 5. Chiquitito, claro. Empecé a los 5. No, bueno, yo 25, ya me sentí en kinder. Pero sí si es un buen, 5, o sea, sí. ya es un tiempo. No, yo me acuerdo de ti, chavitita, ¿en qué nos pasa? Cuando estabas con Ricardo Rocha y con Julieta. Los guiones. Sí, me acuerdo. Así me presentó mi papá contigo. Sí, sí, sí. En el 86, 87, por esa época. Oye, ¿y tú no ibas a hacer las algo así? Tú hiciste las chingonas. Yo hice las chingonas, pero luego ibas a... iban, estaba en pláticas. Ah, ok. Estaba en pláticas. Y ya no sé, se atravesó esto. Pues es que llegó la pandemia. Llegó la pandemia. Sí. Es que las chingonas yo platico de... Pues mi primer contacto así con las celebridades y eso fue Carlos Ancira. Y porque lo iba a ver mucho al Diario de un Loco y Luces de Bohemia. Y ahora en la pandemia encontré unas cartas de Carlos Ancira, ¿sabes? Entonces, o sea... ¿Qué es el maestro de tu papá? Maestro de tu papá, claro. Uh-huh. Y yo era... No te puedo explicar, o sea... Entonces, claro, cuando Héctor me deja escribirle algunas cosas, pues imagínate lo que eso era para mí... O sea, escribirle a Héctor Suárez algo, ¿no? Wow. Y que lo dijera. Sí. Dices, wow, ¿no? Sí, qué increíble. ¿Y en las chingonas pláticas de eso? De Carlos Ancira. Voy a incluir lo de tu papá, fíjate. Sí lo voy a incluir. Sí, le tuvo un gran amor hasta, sí, o sea, hasta el último día de su vida. Y cada vez que habitaba un escenario... Hablaba de Carlos Ancira. Es que era el maestro. Me decía, extraño las patadas que me daba. Las patadas que me daba en la espinilla. El maestro Carlos Ancira. Para que despertara y viniera la pinche adrenalina en mí. Siempre me decía eso. Es increíble. Sí. Y son personajes el de tu papá. O sea, que son irrepetibles, la verdad, ¿no? E irreemplazables. Sí, irreemplazables. O sea, ¿qué otro Carlos Ancira? El maestro Carlos Ancira. O Héctor Suárez. Está cabrón. Está cabrón. Bueno, muchachos, te voy a dejar ir a dormir porque sabes que... Qué bueno, pensé que esto no iba a acabar nunca. ¿Tienes algo? Pues aquí nos podríamos qué poca madre, quedar. Qué poca madre. Oye, ¿tienes algún ritual así como de tienes noche, el mañanero? Nocturno? ¿Tienes un nocturno? ¿Qué onda con sus preguntas? Pues contéstale. No, ¿cómo crees? A ver, ¿qué hago en la noche? Nada. ¿Tú te desmaquillas? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, si no, en no el descansas. Coche me voy desmaquillando. Ya desde el principio. Sí, sí, claro. Nada, me desmaquillo. No se nota, pero sí. ¿Tú? Digo, estoy jodida, entonces parece que no me desmaquillo, pero sí. De hecho, no, desde el coche. No, en la noche no. O sea, en general nada más. Soy muy poco de tele. Soy más de leer. Más como de escuchar cierta música, leer algo que me llene, ¿no?
Nada de noticias. Hay que escuchar ahorita a Morricone, todos. Exacto. Eso es una buena idea. Yo ahorita voy a cenar con mis alumnos. ¿En serio? Ah, ¿vas a ir a cenar? ¿A dónde? Aquí abajito en el Califa. ¿Ya te están esperando? ¿Y la pandemia? Pero pues son cuatro. ¿Sabes qué? Es por primera vez mi taller lo estoy dando por Zoom. Entonces no nos hemos visto. Alguien me dijo que lo tomó. Tu taller, sí. No me acuerdo. ¿Quién me dijo? Alguien me escribió. Y cuando ya no me contestaste la última vez que te escribí, te quería invitar a esta primera clase. No, el Indio Brian. Porque te va a caer muy bien. El Indio Brian. Ya. Manuna. Manuna dijo que le abría los shows. Sí, Manuna me abrió mucho tiempo. No, el Indio Brian dijo que acaba de tomar el curso de... Claro, no me contradigan, porque... ¿Fue el Indio Brian? Yo siempre tengo la razón. No. Sí, fue el Indio Brian. Se llama Comedia Honesta, mi taller. Sí, que tomó el taller por Zoom, me lo dijo el Indio Brian aquí ayer. Exacto, sí, yo en este querer enseñarles a hacer stand-up, de pronto me di... Bueno, no nada más yo, la gente que iba nos dimos cuenta que puedes ir a curar tu dolor a través del humor. Claro. Entonces hay mucha gente que... Terapéutico, 100%. Sí, hay mucha gente que o es conferencista o es coach y les funciona mucho para poder hablar en público. Porque además lo primero que hago es que aprendan a conectarse con ellos mismos. Porque si tú no te conoces a la hora de habitar un escenario haciendo stand-up, ¿cómo demonios te va a conocer la persona que está enfrente de ti? Y si tú no te has tocado... ¿Cómo vas a tocar a los que te están escuchando? Claro. Y como toda esta experiencia la tengo del pelón, que no lo viste, pero Luzma te puede decir, era un viaje por la educación, mi educación, con muchas mentiras, ¿no? Y muchas exageraciones, pero una crítica muy fuerte a la educación de los papás a los hijos. Entonces, que es muy criticable, entonces, la verdad. Claro, sí, pero sí. Había que tocar a la gente. Entonces, no te creas que la toqué el primer día, me tardé 2 años sí, y cacho. No, pero cuando me di cuenta... Esto lo incluí en mi pinche taller. Pero tu taller está en línea ahorita. Mi taller voy a dar el siguiente lo voy a dar. Pero está en una plataforma. No. Ahí en vivo. Por Zoom. Okay. Por Zoom en vivo. Okay. Y lo voy a volver a dar el 26 de octubre. Voy a abrir otro. Ah, avísame, yo lo quiero. Yo tenía pavor de que no funcionara a través de estas pantallas, pero sí sirvió. Sí pasa lo mismo. ¿Cuántos alumnos? En este tengo 32. Ole. Sí, nos inscribimos, pagamos. Órale, me late, pero tú no puedes hacerlo, tú haces la saga. ¿A qué hora es? Es como, empieza a las 5, de 5 a 8, de 5 a 9, por ahí. No, ¿diario? No, 3 veces a la semana. Pero lo que te puedo hacer, te puedo mandar la clave de la primera clase. Exacto, que es cuando, y lo toda veo. La introducción. Exacto, quiero verlo. Sí, claro. Quiero verlo, mucho gusto. Quiero verlo, está padre. Tú no tienes tiempo ni para respirar, no inventes. No, pero eso a mí me interesa. ¿Sí? A mí me interesa. Yo soy junkie de muchas cosas. Fíjate que yo nunca había pisado un escenario... Así. ¿Como las chingonas? Como las chingonas. No, o sea, había conducido algunos eventos. Pero conferencias se habías dado miles. Muchas conferencias, pero aquí hay un poco de actuación. Un poco sí hay, ¿no? ¿Pero no lo sentiste más como una conferencia? No. ¿Nada que ver? Pues según mi... Pues ahora que la vuelvan a hacer, yo sí la quiero ver. Según la Zabaleta, soy actriz. ¿No? Ay, dices que bonito. Tú eres una pinche actriz, hija. Yo no sé qué haces ahí. O sea, lo traes en la pinche sangre. Y yo decía, en primer lugar, yo nunca hablo de mi vida privada. Jamás, ¿no? O sea, mi vida privada es muy privada y como yo soy la que entrevisto, ¿no? Sí. O sea, y cuento cosillas, pero nada. Pero este desnudarte, ¿eh? ¿No? Y en el escenario, yo decía, hijo, está muy fuerte. Es muy fuerte y es te drenaba, es increíble. ¿No? Me súper drenaba. Es increíble. Pero acababa yo con una pinche adrenalina, porque además yo cerraba el show. Y lo disfruté mucho, la verdad. ¿Qué pasará ahora? ¿Crees que pues retomen? Pues lo queremos hacer. O sea, retomarán. Pero pues en público, yo no sé cómo. ¿Quién yo sabe, creo que ¿verdad? Tendrá que ser ya un híbrido, ¿no? Algunos presenciales y los demás por stream, no sé. Sí. Pero yo sí creo mucho que el teatro es... ¿En vivo? No, ese contacto en vivo era, es increíble. Sí, no. Y ahora que salga diseñador hay que a ver qué obra nos buscamos. Sí, exacto. ¿Me invitan? Sí. Pero actuar. Sí, claro. Ahorita traemos algo, lo trae entre manos la Zabaleta y me habló y me dijo, ¿te avientas esta obra conmigo? Le dije, güey, yo no actúo, güey. ¿Tú te acuerdas de La Libélula? Claro. Imagínate ella y yo en La Libélula. La Libélula para ella. Yo no conozco La Libélula. Uf. ¿Me la vas a mandar? Sí. Órale. De Aldo Nicolai. Sí, maravilloso. ¿No sabes qué ¿Son obra? ¿Son dos actores? Tres. ¿Qué?
pero todo el tiempo son estos dos en escena, todo el tiempo. Entonces yo no le entro comedia, porque para que no, me hagan de menos, no, tampoco. Bueno, no, tú al programa. A mí me hicieron de menos en entrevistas. Y no comedia, alta comedia. ¿En dónde? Aquí o yo me hicieron de menos, ¿verdad? Que no. Sí. Como que no participé, porque no sabía hueva, de hueva, porque política. Salud, mana. No, hablamos de todo, hablamos de todo. No, la disfruté tanto. Del amor. Linda. Eres lo máximo de generosa, te quiero. No, yo muchísimo. Lo voy a hacer. ¿Me dices fecha de entrega? Cuando tú quieras. Oye, ¿y ese o sea, libro fecha de entrega? Más bien tú. Yo no, porque yo quiero leerlo todo. Yo lo tengo que entregar el 15 de enero. Ah, buenísimo. Ah, tenemos o sea, ya tienes prisita un poco. Un poco. Uh-huh. Y después tengo que entregarles Random House. Mm. La misma que publicó El Pelón en sus tiempos de cólera y El Pelón de los Anillos. Ya. Yeah. Pinwin. Uh-huh. Sí, felicidades a los dos, son gracias. Unos tipas. Tú eres bonita, gracias, qué bonita gracias. Coincidencia. Oye, qué rico, de verdad, que nos hayas unido. No, sí, eso no, estuvo increíble. No, está increíble. O sea, es un amor para mí increíble, te para quiero mí, y lo yo, sabes. Yo te amo. Creo que se permeó, porque el amor así es, ¿no? Como que no se puede no más se que emanar. Dicen que y el dinero y el amor no sí, se puede, no se puede esconder. Qué rico haber disfrutado esta entrevista, en serio. A mí también, yo a ti. Que no gracias, es gracias a todos. Y gracias reunión, por la hermosa que has linda con mi coincidencia. Papá. No, gracias. Al contrario, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Qué rico. Te vemos mañana aquí o no, pero que no, la mañana, gente te vea. Me veo a dormir, a la de las dos veces al sol, es que hasta mañana. 9, ¿verdad? 9 de la mañana. 9 en imagen. En imagen. Exacto. Banda, gracias. Nosotros nos escuchamos gracias. 10 de la mañana. En el Heraldo. ¿Nos despertamos? En imagen. Nos escuchamos. Ah, nos escuchamos. Yo me despierto muy temprano. ¿A qué hora? No, no tanto como tú. ¿No? Es que yo no duermo. Ay, no me digas eso. Nada. Nada. ¿A qué hora reciben mensajes míos? 4, 5. Bueno, pero también se puede tener tantita madre, ¿no? Tengo mi locura, tengo mi... No, porque sé que cuando despierten lo van a ver. Y si no lo hago en ese momento, se me va a olvidar. Entonces, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando ellos despiertan, ya lo ven. Oye, ¿nos despedimos de tu gente? Sí. Gracias. Mira, ya hay mucha gente y la gente está muy contenta. Gracias por estar conectada. ¿Qué cuánto por el mueble entre Héctor y...? ¿Cuál? Este, no sé, pero no está a la venta. Este no, pero no se vende. Ya le dimos la chingones, idea de que traigan. El mezcal, que te durmió el mezcal. ¿Te dimos sí, hueva? ¿Verdad? No, ¿verdad? Cero. ¿Cómo me va a dar al hueva contrario, de la noche, ¿qué programa nonón? Pues eso, bendiciones para todos, hagan cadenas de amor para que pase el COVID, bueno, pues eso. Pues sí. La gente los quiere mucho. Pues gracias. Y yo los muchas, admiro muchas, mucho. Muchas gracias. También. Gracias. 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 A ustedes. Gracias.